Ahí nos escuchan. Aló. ¿Qué tal? Confirmen si se Hola, escucha bien acá. ya. ¿Nos sienten? ¿Nos oyen? Bueno, Creo que ese va a ser nuestro chiste de siempre. espero que se escuche. Aguante, Talía. A ver Ah, si se okay. escucha. Esa referencia me pasó muy por arriba. Ahí va. Buenas, buenas. Bien. Bienvenidos a lo que sería la sexta entrega de la aventura. Vamos a, como siempre, vamos a hacer unos saludos, vamos a festejar a la gente que nos ayudó a construir el stream. Y estas personas son Bachi, que se encargó de hacer todas las animaciones, como la que vieron recién de la pre-intro, y modificar el overlay. Max, que nos hizo las músicas de las animaciones, que están buenísimas. Y Cobas, que hizo el overlay. Así que muchísimas gracias, chicos. Son geniales. Perdón, le gustaría interrumpir. Sí, es prioridad, pero luego hizo las animaciones también de la gente que se suscribe y la que nos sigue. Cierto, perdón. Sí, es muy importante aclarar. Pobre Cocoro de Lu. Aparte se mandó alto pixelar con tu figurita ahí, así que. Verdad. Viene ahí, Lu. Qué bueno. Por las animaciones. Juan nos dice que está escuchando un ruido de fondo. Ruido de fondo. A ver. Si el ruido de fondo suena como una persona hablando en francés, es mi culpa. No hay mucho que pueda hacer por ahora. Bueno, en 50 minutos terminé. Bien. Y seguimos. Max también tiene un lugar donde pueden escuchar más música de un radio sintonizado. Bueno, Sí, sintonizado. como decía, pueden escuchar música de Max. ¿Dónde? Compartilo ahí por ahí, Max. Sí, bueno, me pueden chequear en Spotify como Max Kruspe o en Spotify como Milet Panache, ahora que está haciendo inglés. Ruido de lluvia. Ruido de lluvia. Creo que es tu micrófono, muy, muy leve, pero es posible que sea tuyo. Vamos a estarlo viendo, mira. Vamos a ver, por ejemplo, yo me muteo. Un segundito. Vale, yo también me muteo. Sí, creo que es Leon. ¿Se sigue escuchando? Ah, ese tipo de ruido blanco, escuchás como un. Sí, eso, tal cual. ¿Se sigue escuchando? A ver, me voy a poner los auriculares. Yo ahí no lo escuché. Porque yo no. Ahí lo dejé de escuchar. No sé. A ver. Ah, se escucha como un. Sí. ¿Sí? Sí. Es muy leve, sí. Segundito entonces. ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, León, ¿no tenés como cinco auriculares? Sí, pero cada uno le anda algo diferente. Yo ahí lo escucho igual mejor, no sé qué dice el chat. No, estoy probando auriculares. El chat dijo que ahí lo escucho un poco menos. León cumpleaños en diciembre, si ya saben si quieren le pueden regalar auriculares. Ay no, se escucha horrible. ¿Qué se escucha aquí? No sé, pueden no lo habían hablado para otro del teléfono. Pero no sé si es León, aunque tiene ruidos. Mira. P3. Bueno. Ay. Va a ser un parón. A ver quién. Porque para será. Chapen ahí con nuestros espectadores. Si nos Y acá juntamos llega la todos. lucha de Ahora me que muteo. tenía en diciembre. Mi cumpleaños. No sé qué dijo Lu, que dijo que volvía y se volvía a acá.
Puede ser. Ay, boludo. Ah, apreté cortar en vez de mutear, soy así de inteligente. Ah, a mí siempre me pasa. Abre, salí de ahí. Salí. Estás muteado. Creo que no usamos ese porque hacía eco, pero bueno, yo pude apagar y prender mi micrófono todo el tiempo. Así. Hay que darle una ayuda. Hola. ¿Cómo estás? Porque se puso el día, o sea que... ¿Me escuchan ahora? Bien. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha sin el ruido? Te escucho mucho más claro. Si te mueves mucho, capaz que haga ese de nuevo, pero... Eso puede ser porque está rozando acá con mi barba. Ahí va. Bueno. Ahí está. ¿Dónde estábamos? Ya saludamos. Perfecto. Me olvidé dónde estábamos. Estábamos. Bien. Vamos a empezar haciendo el recap de la sesión anterior, así que chicos, cuando quieran, denle tranquilos. Yo les voy a poner música de fondo. Estamos en el bar. Sí. Sí. Ah, cierto, me había enviado esa sopa de insectos y vagins, bueno, cada uno se pide su cosa. Era una brea tensa con una... Hablamos un rato, medio que antes de irnos Vagin quiso ir a revisar las chimeneas porque tenían, no me acuerdo si eran los colores o si no, si ya el carbón o la madera ya estaba, ya era de distintos colores. De ahí nos surgió la data de que podíamos hablar con lo que sería el dueño de la taberna. Uh-huh. Y el dueño de la taberna nos ofreció un trato para que vayamos a ir a buscar estos frutos y también a cambio de la receta, que no sabíamos bien cómo era la receta, así que tuvimos que ir a investigar un poco más. Antes de eso me olvidé de decir que el bardo que estaba tocando el arpa tenía una especie ahí de mirada fija contra Baggins. Baggins medio como que lo retó. Claramente el barro no se vota porque no tenía ni una idea de la seña de los Brooks, pero tuvo la después de eso, si mal no recuerdo, decidimos volver al barco donde nos cruzamos con Manrel, que ya estaba hablando de nuevo con el bardo, pero me parece que me estoy olvidando algo ahí. ¿O no? No, sí, está bien, porque cuando salimos el bardo ya no estaba más. Ajá. Sí, lo encontramos. Ahí nos cruzamos a Manre, que estaba hablando con el bardo le dijo que la estaban buscando unos piratongos. Tenía problemas con la ley. Sí, tenía unos problemas con la ley. El Tago quería que nosotros los llevemos para escaparse de estos... Tenía que cumplir una condena, ahí tipo siendo un esclavo de la isla, algo así. No, ¿te puedo acercar un poco el mic? Se te escucha medio bajo. Y... ¿cómo es? Y no me acuerdo bien... Ah, el chabón le tiramos la oferta de que él nos consiga justamente ahí está, la receta. El flaco volvió con 3 recetas, de hecho, si no mal no recuerdo. Ajá. A cambio, sí, de que nosotros lo llevemos, y cuando volvimos ya no me estoy acordando más. ¿Lu? A ver. De esas 3 recetas no sabemos cuál de todas era. Recorrieron los mercados en busca... El hermoso barco. Recorrieron los mercados en busca de el gremio de mercaderes, ¿se acuerdan? Los diferentes puertos, los diferentes mercados, finalmente no lo encontraron. Cuando vuelven al puerto, después de todo ese encuentro en la taberna,
vieron este barco gigante hermoso que a Vayne le llamó mucho la atención. Ahí, si no me equivoco, Kaiden tuvo una charla con un semiorco que al parecer estaba muy del lado de las leyes. Se encontraron con sonrisas, que estaba bien. Solo lo habían golpeado un poquito. Decidieron charlar con la tripulación sobre qué iban a hacer. Y finalmente el camino que iban a tomar era ir a la jungla. Manrel se sumó a su incursión. A ver, vamos. Sí, para intentar ayudar, pero no sabemos qué tan útil puede llegar a ser eso. Decidieron Ría charlar con la sabemos, por tripulación lo que sobre lo qué iban a vivimos. hacer. No fue muy útil. Y a ver, déjeme solucionar el micrófono mientras. Sigue contando. Machi. ¿Esto qué fue? Todo eso básicamente lo que hicimos. No me acuerdo en qué A ver, momento vamos. estábamos tomando la Intentar decisión de ir a ayudar, la pero jungla y Manrel apareció atrás sabemos qué nuestro tan diciendo, yo útil puede también llegar a voy, ser de o. una manera muy sucia. Ría sabemos, pero que lo Y vivimos. No fue muy creo que pasamos la útil. noche sin hacer A ver, déjeme mucho solucionar el más. micrófono Nos mientras. Sigue levantamos contando. Machi. temprano y empezamos ¿Esto qué fue? la fatídica Todo eso básicamente travesía lo que hicimos. a lo desconocido. Creo que los que mejor la No me pasaron acuerdo ahí en qué fueron momento Cali y Babins, estábamos tomando la decisión sintiéndose de ir a como la en casa. jungla. Empezó a Y Manrel llover, apareció atrás como en nuestro realidad diciendo, yo estábamos creo que también empapados. voy. De una manera muy Cali le sucia. pasaba cosas a Manrel Y para comer creo que pasamos la y noche sin hacer terminó comiendo un mucho ciempiés. más. Pero Nos sigue levantamos, que contando. fue un asco, pero el chabón se lo comió igual. Empezamos No a aceptó comer ver la qué piedra de fue Kaiden, así que la está todo mal. fatídica travesía que hicimos a lo desconocido. Después Creo empezamos a que los que escuchar, mejor la no, pasaron primero ahí Karen nos fueron Cali y ayudó Babins, a sintiéndose yo cruzar también en un casa. laguito, Y porque empezó a llover, Babins como construyó como Manrel una especie de estábamos tomando balsa, empapados. y él chequeó que no era nada que Cali nos le pudiera pasaba comer. cosas a Manrel para Y después comer, de creo que eso, ahí también sí, como que empezamos a y escuchar un terminó comiendo un zumbido, y ciempiés. aparecieron unos Sigue contando. mosquitos Un bastante asco, pero el chabón gigantes se lo comió igual. que nos Empezamos a ver atacaron. la piedra de Kaiden, así que está todo mal. Terminamos creo que bastantes, Después empezamos a escuchar, bastante no, primero heridos, Cali nos ayudó pero Manrel más que las heridas de a los cruzar mosquitos un estaba siendo laguito, afectado porque por Babins el ciempiés, porque al sintiéndose yo parecer, también en casa. wow, sorpresa, era Y él venenoso el chequeó que no era ciempiés. nada que nos pudiera comer. Creo Y que después ahí de eso, ahí fue sí, el como momento empezamos a escuchar un crítico ciempiés donde y intentamos empezaron a avanzar lanzar y balas hacia Babins el lado construyó una sobre especie de el cual camilla para estábamos transportarlo y lo apoyados llevaba a Cal. Y Terminamos nos dimos cuenta que estábamos caminando andando en hacia el círculos, en loop, bastante heridos, y ahí encontramos unos pero más que cadáveres las heridas de los que Cal mosquitos, inspeccionó también afectados para por limpiar. el ciempiés, porque al parecer, wow, sorpresa, Y era venenoso. ahí, mientras Empezamos ustedes se a caminar pusieran a hacia el buscar lado algo que sobre el pudiera cual curar Babins o estaba mantener apoyado, estable a Manrel, donde Kaiden Babins detectó como que sintiéndose había yo también magia, en casa. así que Construyó un hizo el cerco ritual para para mantener identificar estable qué a era Manrel esto, de y dónde Babins. venía, y Y cuando descubrimos estábamos confirmando los ciempiés, esa empezamos a procedencia, y creo que encontrar lo último nuevos que cadáveres, sabemos que sabíamos es que Leo estábamos caminando hasta apareció ahí, y Leo y nos Leo apareció nos en despejó casa una parte justamente súper importante del mapa, así. Creo que en ese eso momento. fue Todo todo, empezó más o a menos cambiar todo lo que desde estuvimos ese haciendo. momento. Bien, bien. Estás muteado, Leons. Ahí está, muteate También vos. habíamos cerrado el contrato, que no lo mencionamos. Ahí va. Ah, es verdad, el contrato que, porque las otras tres personas, los cadáveres, habían sido enviados también por el gnomo. Cierto, cierto. Y las monedas que habías encontrado eran tenían una cuña rara. Así Sí. es, así es. Bueno, confírmenme Repetí. si se escucha el ruido blanco ahora, es importante. Creería que no. ¿Ustedes lo escuchan? Se escucha cuando se abre, cuando se abre tu micrófono hace como shh, shh, A ver, yo voy a mutear la podemos pestaña escuchar. de la charla acá. Voy a intentar prender el sonido en Twitch, a ver si lo escucho. Ah, Okay. es el de Bachi. Ahí está. Ah, es el de Bachi. Bien, bien, El de bien. Bachi. Ok. Bueno, de poco. Ya nos vamos. Ah. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Yo sigo Capaz que era escuchando el ruido el. blanco en Twitch. Puede ser Acordate que que. en Twitch se escucha con unos segundos de diferencia.
Bueno, vamos a intentar jugar así y que salga lo mejor que podemos. Ahora vamos a poner la intro y después vamos a empezar a jugar. Ahí creo que se ve todo bien. Creo que ya estamos. No hay problema, no hay problema. Pregunten todo lo que quieran. Los problemas técnicos son algo que nos persigue hace un tiempo y estamos tratando de eliminar. Si vieron los primeros capítulos de la taberna, van a encontrar unos 40 minutos de problemas técnicos, pero cada vez menos. Mira las cámaras. Oh, están todas chuecas. Yo soy el único que está bien. Yo quiero problema. Ah, vos saliste Yo levanto baldes, soy muy intelectual, síganme a mí. entraste. Ahí está, y... Claro, yo cuando corté, en vez de mutearme. Bien, listo. Ahora sí. Vamos a poner directamente musiquita, la última música que nos acompañó en este viaje por la jungla, en el que después de rescatar a Manrel del el veneno que había ingerido voluntariamente para ser uno más del equipo, se acuerdan entonces, ¿no? Bien, de hecho, Había caído la noche y ustedes estaban atravesando la jungla. Lo último que alcanzaron a ver era sombras y escuchaban voces por ahí. De entre todos esos lugares, reconocen siluetas humanas. Y ven que hay un gran claro en la jungla que se abre y se extiende, y hay edificios, hay organización, hay gente que va y viene. Tiene ropas mucho más ligeras que las que vieron en el puerto. Están hechas de cosas naturales, o ramas, o pieles. Nada muy elaborado así a nivel tela de alta costura. Ustedes están escondidos ahora entre los árboles y plantas de la jungla, mirando todo este lugar. Kaiden los había dirigido en esta dirección porque estaba buscando algo mágico. ¿Qué hacen? Sigo sintiendo eso mágico, ¿de dónde viene? No. Se apagó, si no me equivoco el efecto. Ah, vos los habías lanzado como ritual, perdón, ¿no? Perdón, me olvidé. Sí. Cedro, bien. La dirección es la misma. Es derecho, Es sigue en siendo algún derecho. lugar de Ah, este es en algún claro lugar. de gente. Okay. Kaiden. Sí, Kai. ¿Para dónde tenemos que ir? Igual, antes de ir a cualquier lugar, yo querría chequear si esta gente es hostil. Porque como que toda la magia viene de acá y, o sea, me llama desde la misma dirección. O sea, derecho. Tendríamos que atravesar toda esa Sí, gente. disimuladamente va a ser imposible. ¿Cómo está Manrela todo esto? Manrel está Manrel está
mucho mejor, ya la lengua no le ocupa toda la boca, así que ahora puede respirar a un ritmo más natural y menos menos complejo ni interrumpido. Volvió a recuperar color de la piel y no está transpirando, así que claro, está descansando, está haciendo reposo. Sigue inconsciente por el veneno, pero está en vías de recuperación. Sigue en la camilla, o sea, sigue estando ahí, ¿no? O ya está parado. No, ok. Hola, no entendí entonces. ¿Está inconsciente o está parado? Está, no, sigue inconsciente. Inconsciente. Ah, ok. Entonces no está parado. No. Pero parece mejor. Bueno. La gente de alrededor, solo dijiste que tenía ropas ligeras, parece que están tranquilos en un día normal yendo de acá para allá haciendo sus cosas, o están alerta. ¿Cuál es la mente general? Hacete la tirada de percepción. Ahí me fijo en la hoja que está abriendo. Sería... Diecinueve. Le prestas atención a todo lo que está pasando y ves en el medio del pueblo una gran fogata y la gente que está alrededor paseando. No están haciendo sus tareas diarias ni el día a día, están claramente celebrando algo. Hay en un rincón un lugar que está haciendo unos bailes, hay otras personas que están compartiendo comida, otras personas están en un lugar allá charlando. Desde acá es difícil distinguirlo. ¿Y son variopintos o claramente vamos a resaltar si ponemos un pie en el claro? Vos venís acompañada de dos ranas. Claro. Bueno, por lo que puedo ver, están como bastante entretenidos en algún tipo de celebración. Si quieren, podemos intentar poner un pie en el lugar o intentar generar algún tipo de distracción, pero... A ver, Hayden, ¿por qué tenemos que ir otra vez a este lugar? ¿No podemos dar un rodeo y evitar todo este problema? No tengo buena experiencia con gente. Ahora han sido pocas las que nos han tratado bien. Tienes un punto, Baggins, pero creo que acabamos de encontrar respuestas para saber dónde está el árbol y la fruta esta que estamos buscando. De hecho, ¿vemos árboles como raros? Sí. En la parte donde tienen claramente una cosecha, eso que ven de colores ustedes ahí, ahí hay árboles extraños, que tienen ramas de colores, incluso frutas más con formas súper extrañas, medio retorcidas, y también de nuevo con colores brillantes. Se lo señalo y me agacho para estar a la altura de los dos grooms. Creo que esos son los árboles y las frutas. Estamos mal. Sí, tiene forma de árbol exótico con frutas exóticas. Tal vez podríamos acercarnos con cautela. O podríamos simplemente ir y preguntarle a la gente si nos podemos llevar algunas frutas. O podríamos ir con Manrel, que está enfermo, y pedir ayuda y hacernos pasar como que estamos necesitando ayuda. Que en realidad necesitamos ayuda. ¡Manrel! ¡Despierta! Pero déjalo, el hombre está enfermo. Tiene tolerancia a los 100 pies, ¿los recuerdas? Yo tengo un solo ojo. En fin. Eso es lo único que se me ocurre. O también, rodear, no. Sí, pero Manfred no. Tampoco conocía cuál era la fruta. Solamente sabía que existía la fruta. Sí, de hecho el gnomo que nos mandó para acá tampoco
supo decir más bien cómo eran. Solo nos dijo que cuando las viéramos la íbamos a reconocer. Sí, pero yo estoy viendo varios árboles y todos tienen frutas diferentes. Todas son las frutas para mí. No me voy a poner a comer una por una tampoco para saber cuál tiene gusto de fruta especial. Tienes un buen punto, Huggins. Elijan. Quizás podríamos intentar hacer un poco de todo. Empezar rodeando, sin alejarnos mucho de este lugar. Si nos llegan a descubrir, ¿no crees la estrategia de que Manral está enfermo y necesitamos ayuda? ¿Y no sería mejor ir directo al asunto? Si rodeamos y nos ven como a hurtadillas, probablemente van a creer que queremos robarle las frutas. Sí, parecería muy sospechoso. Después no podríamos defendernos. Buen punto. O sea que igual, de todas formas, vamos a tener que pedir de buena manera las frutas y los troncos. Bueno. Vamos a saludar. Estamos. Sí, aparte no estaríamos mintiendo si vamos a pedir ayuda para... Capitán. Yo podría sacarme el parche y hacer que me curen el ojo. También. Bueno, listo, entonces vamos a saludar al primero que se nos cruce. Ok. Cal va a agarrar la soga de ¿cómo se llama? De la cama de hojas de Manrel y así emprendemos viaje. Y se adentran en el pueblo. Sí. Me pregunto si en ese pueblo conocerá a tu familia, Kaiden. Me parece que te conocen en todos lados. No, por suerte nadie mencionó nada al respecto en esta isla. Ahí están ustedes. Bien. Ok. Con cautela, después de discutir su forma de acercarse, Carl se pone al hombro las riendas de Manrel. Vines y Kaiden se acompañan a sus lados y se adentran en el pueblo. Cuando atraviesan la suerte de barrera o velo que separa el claro de la vegetación, empiezan a escuchar música de tambores y música de otros instrumentos. Se siente que hay un ambiente de festival en el aire. Es algo diferente a todas las otras fiestas que estaban viendo. Deme un segundito que vamos a poner. Listito. Bien. Hay mucha gente que va y viene. En su mayoría son todos humanos, ven algunos semiorcos, pero todos comparten más o menos la piel grisácea o marrón oscuro, un tono más moreno. Y hay muchos niños que van y corren todos por ahí jugando y saltando. La primera persona que se encuentran, de hecho, es un niño que se los queda mirando así, vestido en sus jirones de ropa, que están, son coloridos, casi como el resto, como las frutas que ven ahí. Y se le paran enfrente a Cal y a Baggins. Abre la boca así sonriendo. Y se pone como una posición de ranita en el piso y empieza a saltar alrededor de ustedes y a croar. Estos humanos. Instantáneamente un montón más de nenitos vienen y se empiezan a reír entre todos y empiezan como a hacer los mismos movimientos que las ranas. Y así llama la atención de un grupo de adultos. Se les acercan tres claramente guardias. Tienen como una coraza que les cubre la parte superior del pecho, que está hecha de cuero, y una lanza que en la punta tiene un cristal negro. Les hablan. No parecen hostiles de ninguna manera, pero tampoco les están hablando en común. Kaiden, ¿entiendes ese idioma?
Lo puedo entender, siento que es como parecido al enano, al gnomo. Hace tu tirada de inteligencia. Mi no hablar isleño. No, don't speak. Solo inteligencia. Sí, no, es con el. Ah, no, ya entendí, para. Entonces está bien. Es inteligencia. Ahí está con el modificador. Ok. ¿Era 9? ¿Era 9? Sí. Sí. Ok, 13. Bien, bien. Comparte algunas cosas con el común, como algunos fonemas o estructuras de diálogo, pero claramente están hablando algo único que nunca escuchaste. Los invitan de todas maneras, como que les hacen señas para que se acerquen. Y uno de ellos le hace señas a otro y le dice algo en este dialecto raro que tiene. Unos momentos más tarde, ustedes tienen a todo, tipo, un montón de niños ahí saltando como ranitas alrededor. Y finalmente aparece un hombre de tez clarita, rubio de ojos claros que resalta entre todo esto, tiene barba. Como que solo tiene acá nomás y esto está medio despeinada, tiene larga. Tiene un chaleco rojo y una camisa blanca. Habla con ellos, él entiende y se puede comunicar y se acerca. Oh, hey, ¿qué tal? Soy Ricardo. Pero bastante peculiar. ¿Qué tal? Cal. Necesitamos asistencia médica. Nuestro amigo está envenenado. Se vuelve a comunicar con ellos y te lo sacan a Cal y te explica Ricardo. Ellos se van a encargar, van a traer a la curandera y está todo bien. Mirá, seguinos. ¿Cómo Ok. sobrevivieron a la jungla? Casi nada y peleando un poco. Lo lleva por esta zona del pueblo y ahí sienten el calor de la enorme hoguera por la que están pasando. Los niños ya no los perciben, pero ahora la gente los mira como interesados así. Sobre todo a las ranas, ¿no? Cruzan todo el pueblo, que es muy chiquito, y llegan a esta parte de acá, hay como una casa dentro de un árbol, del cual sale una señora. Se les acerca, vuelve a comunicarse en este un idioma que ustedes no entienden, con los guardias, con Ricardo. Se le acerca a Manrel, le corre las plantas, le abre el ojo, le toca la cara, le aplasta un poco, y le dice a Ricardo. Bien, su amigo está bien, va a necesitar un poco más de medicina, se la podemos dar sin problemas. Así que se pueden quedar para la fiesta. Y mira, Kaiden. ¿Qué ¿Qué dicen? fiesta? ¿Dónde estamos realmente? Porque nosotros venimos del pueblo, pasando la jungla. Sí, me acuerdo, hace rato. ¿Eras de ahí? No, No, vos. Yo era de yo era de Crisol. Crisol. Ah, del Crisol. Sí, era un y pibe. hace Ah, ¿y viniste acá por algo en especial? Vamos a comer algo, Vamos a ¿les comer algo, cuento? les cuento. Bueno, los miro a los Bronx como, vengan. Vamos. Los guía hasta la hoguera una vez más y le ofrece sentarse en las piedras. Y la gente alrededor de él se acumula y los mira muy atentos. Les ofrecen en unas cortezas de árbol un montón de comida. Y tienen una gran variedad. No hay bichos, pero tienen pastas, tienen semillas, tienen Okay. legumbres hervidas. Me olvidé el nombre. Vegetales variados. ¿Lo tenemos medio a la vista, Manrel? Sí, Manrel está en un costado, está al lado de la casa esta con el árbol y la señora.
Ah, Está acostado ahí, la señora lo está tratando ahí nomás. Ustedes ven que ok. les. Que No le. saco la vista. Va, en realidad medio como que vigilo cada tanto eso. Bien. Que esté ahí. Al lado de ustedes se mantienen estos tres guardias que aparecieron. La señora parece que lo está tratando, le está tocando la cara, le está sacando las plantas que ustedes le dieron y le está poniendo unas mantas, le está poniendo ungüentos en la cara, etc. La está cuidando bien. Sí, el crisol. Uf, ¿hace cuánto que no voy para ahí? Bueno, yo era uno de los piratas de ahí del arrecife, ¿viste? Un lugar peligroso para estar. Y hace un año ya, año y medio, dos, creo. No sé, acá el tiempo pasa muy, muy raro. Sobreviví a un viaje en la jungla, no sé cómo. Se murieron todos mis compañeros. ¿Tenías tres compañeros? Sí. Sí. Sé que es un número de la suerte. Uf, no, yo llegué como el No, que yo llegué tienen como el allá que tienen tirado. allá tirado. Claro. Y acá estamos. Acá estamos. ¿Y recordás por qué viniste a ese lugar en primer lugar, valga la redundancia? Sí. Sí. Íbamos a conseguir aquellas cosas. Y señala el cultivo este de muchos colores y formas extrañas que ven ahí. ¿Cuál de todas? Todas las que podamos. Pero llegué acá y me enamoré con el lugar, ¿eh? No, no hay muchas preocupaciones. Está bueno. Pero, okay, parece un lindo lugar. Realmente se siente tranquilo, ¿no, Rubén? Ricardo. Ricardo Rubén. Sí. Ay, es muy tranquilo. Tengo entendido que a veces viene gente o se hacen intentos de incursiones, pero la jungla nos defiende a nosotros. Me sorprende que ustedes hayan llegado cuatro caminando. Dijiste que él los defendía. La jungla. La jungla. Es lo que dicen Es lo ellos. que dicen ellos. ¿Y cómo aprendiste a hablar su idioma? ¿Por el tiempo que pasaste acá? ¿Y exactamente de qué es la celebración? No, es un No, es funeral. un funeral. ¿O de qué? Uy, no, Uy, nunca no, aprendí esa nunca parte aprendí porque esa no me la parte porque no enseñaron, me la no enseñaron, soy. no soy. No, no nací acá, ¿Nativo? claro. Pero sé que están celebrando un funeral y mirá cómo celebran un funeral. Sí. Y a su alrededor la gente está re de fiesta. Algunos están bailando súper descolocados al ritmo de los tambores. Hay un montón de disfraces extraños, máscaras. En su mayoría son motivos animales. Con plumas o con pieles y garras o solo la cara de los animales. ¿Nosotros estamos justo alrededor de la fogata o estamos al lado de esas dos como piedras, esos dos monolitos que hay? Donde quieran. Donde quieran. Sí, ahí los voy a poner Ahí yo. los voy a poner yo. A ver dónde estamos. Ahí, ok. Yo tengo una de estas tablitas que me pasaron y voy distraídamente comiendo. Me doy vuelta para mirar esos monolitos. Siento que transmiten algún tipo de magia o cosa. No, No, lo lo único único mágico acá mágico acá es está está en los en los cultivos. árboles. Ah, bien, ok. Así que están celebrando un funeral. Pero a pesar de todo el tiempo que estás acá, todavía esa parte no te la explicaron y no la aprendiste. ¿Y nunca te volvieron ganas de volver al lugar de donde venís, digamos? No, ¿para No, qué? ¿para qué? ¿No extrañas el mar? No, muy, No, muy, no, muy muy aburrido. aburrido. Hmm.
Y los nativos no tuvieron problemas contigo, te acogieron desde el primer momento, no desconfiaron de ti, nada. Ellos sí pueden ir y venir de la jungla, ¿no sabes? O sea, ellos son los que van y le venden al pueblo. Así que, creo que por lo que entendí, mientras yo no sea hostil hacia ellos, están contentos de tenerme porque la jungla me dejó pasar. Y creo que es lo mismo con ustedes. Pero había llegado bastante envenenado. Sí. Digamos que intentó matarte la jungla, ¿no? Sí, es verdad. No voy a jugar un lugar, ¿no? ¿Y ¿Qué sé yo? con quién tendríamos que hablar para hacer un trato de, vamos a decir, ¿quién nos podría vender fruta? Podemos ir a buscar ahora. Están ahí en los cultivos, cuidándolos. ¿Quieren ir ahora? Sí, por supuesto, me levanto y me llevo una de las tabletas. Bueno, yo me voy a quedar acá, al lado de Manrel. Bueno. No quiero dejarlo solo, por si se despierta. Debe ser un la pesadilla despertarse en medio de la nada. ¿Pais? ¿Me acompañas? Sí, quiero ver si reconozco el árbol que tiene el mismo leño. Bien. Se separan y ustedes van Baggins y Kaiden hacia los cultivos. Segundito. ¿Dónde estamos? Acá. Y Cal se queda ahí en el lugar, ¿verdad? Me quedo ahí al lado de Manrel. Perfecto. Cerca, por así decirlo. Bien. Y vos estás ahí. Ah, tengo que hacerle los tokens con las imágenes nuevas. Bien. Te paras ahí. Así que hay ranas ahora en el mar, dice Rubén mientras van por ahí. Impresionante. Siempre estuvimos. Tal vez no navegaste lo suficiente para vernos. Oh, puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, déjenme presentarles. Se acerca al edificio y golpea así. Pa, 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 pa. Adentro se ven luces, así que hay gente. Abre la puerta. Un hombre vestido. Solo tiene como una suerte de pollera larga. Después está todo desvestido y tiene tatuajes. Bien tribales son. Una banda de cuero que le cubre el brazo. Todo está. Un cinturón grande así, le cubre todo el brazo entero. Está pelado acá. No tiene barbas, todo lampiño. Y le habla en este dialecto. Ah, pues. Parece que están divertidos, están como intercambiando chistes. En un momento le pone la mano en la cara a Rubén y lo corre hacia el costado. No es gigante para nada, es casi tan grande como es. Les extiende la mano a las dos. En su cara hay una sonrisa muy tranquila. Le extiendo la mano también. O sea, me dejo la tableta en la otra y se la extiendo. Claro. Y te tiene a ¿Le puedes decir que eres venenosa? ¿Para qué no sabes el idioma? Sí, puedo, puedo. Le cuenta. De nuevo, le ponen la mano en la cara y lo corre. Y te vuelve a extender la mano. Bueno. Te da la mano. La secreción tuya de la piel no parece atravesar su dermis ni le hace nada. Bueno, dice. ¿Qué quieren? Hablas común. Sí, aprendí de. Y le ponen la De mano en la nuestra cara. amiga. La cara.
Estamos interesados en comprarles madera y frutas. No, no. Intercambiar. Quizás hay algo en lo que necesiten ayuda. ¿Llevarlas de souvenir? Tenemos un grupo variopinto y bastante habilidoso para ayudar en distintas cosas. Tengo que pedir permiso. Bueno. Hay algo que tengo que averiguar. Venga. Podemos. Ah, bueno. Lo miro de nuevo a Vines como, vení conmigo. Cruzan de nuevo el pueblo hacia... a donde está Cal, de hecho. Perdón, empiezan a cruzar el pueblo hacia Cal. Cal, vos estás ahí mirando a esta mujer tratar a Manuel. En un punto lo deja tranquilo, lo deja solo. Le pone un guardia al lado y se queda quieto ahí. El guardia de nuevo con la misma mitad de armadura de cuero y ropas ligeras. Se ve que si es algún tipo de guerrero es más bien ágil que fuerte. Se te acerca un niño una vez más saltando como una rana y te salta alrededor y te croa. Obviamente vos que entendés los croars no está diciendo nada. Y le sale bastante mal. Pero te señala entre detrás de las piedras, como por acá. Ahora, ¿por dónde? Perdón, no, ahí está, ahí vi, ahí vi. Por ahí. Y dice unas palabras que vos no entendés. ¿Qué dices? Ah. Se vuelve a poner en forma de rana. No, de italiano. Se vuelve a poner en su pose de rana y empieza a saltar. ¿Y va para allá? ¿Va para esa dirección? Te da vueltitas y te vuelve a señalar. Ok. Empiezo a caminar despacio para ese. Para esa dirección. A ver si me sigue el pibe. El niño. No, el pibe se queda ahí sentado como rana mientras vos caminas. Vos pasas por al lado de Manrel. Ah. Y arriba de una piedra ves un sapo. Grandote. El animal, ¿no? Uh-huh. Con los ojos así medio separados como los tenés vos. La piel toda llena de verrugas y áspera. Tiene la papada así. Le hablo en grupo. Está bien. ¿Qué le decís? ¿Qué haces exactamente aquí? Totalmente inmutado, ¿no? Con la cantidad de expresiones que puede hacer el sapo. Te responde. Te dice: ayuda. Se da vuelta, salta y desaparece en el aire. What? Así como... ¿Qué? ¿Qué carajo? Ok. Bueno, Cal piensa por adentro. Se va a dar vuelta y va a ir a buscarlos. Ah, cae ahí. Bueno, viene con este sujeto. Viene tranquilo. Rubén le está hablando, le está intentando sacar charla a este sujeto, a este tipo que no le da bola. Finalmente se reúnen todos ahí, al lado de Manrey. Este hombre te mira a Cal, te extiende la mano. No le extiende la mano. La voz así como. Y mira al compañero de él, lo mira a Kayan. Ya saludó a Baggins y no le pasó nada cuando Baggins le dio la mano. Ok. No confío en él. También hay que saludarlo igual porque es el que nos va a conseguir los leños y las frutas, Cal. Y habla como. Ajá. Te da la mano. Y te sonríe.
Golpea la puerta del árbol y vuelve a salir la señora esta, toda vestida con su traje ceremonial también de plumas y adornos. Empiezan a hablar en este idioma único que encontraron acá y Ricardo les va traduciendo. Al parecer él no les puede vender porque ella como que da permiso a dónde se puede comprar y acá no se puede vender, por eso las cosas se llevan afuera, pero... Uy, no sé. Suena peligroso. Baggins, Bueno, hay algo raro. al parecer... Unas gracias más. Al parecer si ayudan a encontrar tierra, van a poder llevarse sin tener que comprar, ¿no? Bueno, no entiendo bien esta parte. Ahí viene. Ahí viene. Okay. Bueno, tienen que ayudarme a encontrar tierra y pueden Aquí hay elegir hacer... dinero al piso. ¿Eh? Aquí hay dinero al piso. No, no, no. Y lo mira a Ricardo. Esas plantas que están ahí son plantas súper comunes. De hecho, creo que el azul es manzana. Pero lo importante es dónde está puesta. Y ellos consiguen la tierra de un lugar especial por acá. Yo nunca fui. Y si consiguen eso y lo ayudan a encontrar eso, tal vez les... Tal vez los ayude. Tal vez les den la fruta. Creo que es el trato. No entiendo todas las palabras todas por ahora. ¿Y por qué necesitan tierra si ya tienen? ¿Necesitan más para extender campos de cultivo? Creo que es una tierra especial la que necesitan. Claro, pero ya tienen espacios plantados. ¿Necesitan más? No sé. Tal vez necesitan trasplantar los árboles o algo así. Cal le habla a Baggins en Grung por lo bajo y le dice: Yo los miro, reinteresada. Baggins, apareció un sapo fantasma y me dijo ayuda y se fue de una manera mágica. ¿Habrá sido el gran Babas? Hay que decirle a Kaiden. No voy a entender nada. Entiendo entre lo que dicen mi nombre, o también mi nombre tiene un Escucha. sonido particular en Grum. No, es... Kaiden. No, 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 entendí. Necesito... Ah, maldición. Pero deben ser retiernos hablando así como que alguien los está mirando sin ningún disimulo. Expectante. Lo que sí, ya que estamos en el lenguaje. Ricardo no entiende nada, está sorprendido de los sonidos que pueden lograr. El tipo está como... el que los acompañó, el que cosecha, tampoco entiende nada, lo está mirando raro. Pero la mujer los está viendo como si entendiera lo que están diciendo. Está atenta a cómo cambia cada uno los turnos para hablar. Esa señora huele mal, Baggins. Y le No chequeó me la parece mirada. tanto. Está ¿Tú la como ves? seria mirándolos. Le hablo en Grun a la señora. ¿Qué le dice? Nos estás entendiendo, ¿verdad? Y te responde en Grung. Es un Grung muy, muy mal pronunciado. Okay. Entonces, ¿por qué un sapo me pidió ayuda? Se enoja y se da vuelta y se mete a su casa en el árbol. ¿Qué le dijeron? Perdón, Perdón. dice Ricardo. Está, Está conmigo no está conmigo enojada, no ¿no? está enojada, ¿no? Yo puedo seguir viendo No acá. puedo seguir viendo acá. No sé. No. ¿Al? ¿Entonces te lo preguntaste? Sí, puedes ir a hablarle, Ricardo. No sé, no creo, igual.
Kaiden, la señora sabe hablar Grunk. Me di cuenta por la reacción después de escucharlos. Wow, interesante. ¿Alguna vez ustedes tuvieron intercambio cultural con otras civilizaciones? No es lo importante acá eso. Nos acaba de escuchar hablar en Grunk de algo, un secreto que le acabo de dar a Baggins. Y que ahora estás revelando para todos los presentes. Y ya lo sabes. Porque no dijo lo que era. Yo no escuché nada. Ok. Bueno. ¿Se lo digo, Baggins? Sí, cuéntale sobre. Un sapo en aquella piedra me pidió ayuda. Saltó hacia el aire y desapareció como si fuese una especie de hechizo. Conjuro. Eso que hacen ustedes. ¿Pero sentiste que era un sapo de verdad o sentiste que era otra cosa que tomaba forma? ¿O sentiste que era un sapo? Porque... era un sapo. Son dos cosas distintas. Después se transformó en vapor. O en algo así. Lo mira Ricardo. ¿Conoces algo de eso? Ah, uso mano de mago y con mano de mago le empujo la cara. ¿Conoces algo de eso? No sé qué estás hablando. ¿Cómo? ¿Del sapo? Ellos son sapos. Ellos son sapos. Sí, pero no sapos que desaparecen mágicamente en el aire. Menos mal. Menos mal. Y que nos piden ayuda. Dime, Ricardo, te veo bastante asustado todo el tiempo. ¿Crees que estás en peligro? Pestañe una vez y así. No, no pestañea. Pero... nadie llegó hasta acá y... como que yo ya encontré mi lugar, estoy cómodo. Nunca la vi enojada a ella. Y es como la que manda acá. Me encargaron ser el traductor. Por favor, no hagan nada mal. No. No pensamos hacer nada malo. Igual si hiciéramos algo malo, requería en nosotros y no en vos, así que no hay ningún problema. Bueno, vamos a buscar esa tierra extraña y quizás en el camino encontramos más sapos que desaparecen en el aire. Creería. ¿Todos los sapos hablan Gru? Sí. Pregunto, es una... simple pregunta. Ellos son humanos y no hablan común. ¿Todos los humanos hablan común también? Por eso lo digo. Ellos son humanos y no hablan común. Noto que es muy sensible estos temas para ustedes. En fin. ¿Cómo es su nombre, grandulón? Le pone la mano en la cara a Ricardo y la empuja. ¿Por qué? ¿Mano? Capaz que ese es su nombre. Ah, es un... ok. Ricardo se acomoda así. Eso es nuevo para mí. ¿Cómo se llama, Ricardo? Este personaje, esta persona. Yo le cambié el nombre un montón de veces. Tienen nombres, pero en su lengua y nunca me salió. Así que yo le digo el que vive en esa casa. Ok. Okay. ¿Dónde deberíamos de buscar la tierra? Vuelve a hablar con el que vive en esa casa. Asiente. Vuelve rápidamente, tipo, casi trotando hacia su gran edificio este acá. Después se encuentra de nuevo con ustedes ahí en el lugar donde está Manrail acostado con una antorcha. Sígueme. Vamos. Y empieza a caminar hacia la jungla. Ok. Bueno, supongo que podemos dejar a Manrail a su suerte. Ya bastante tiene. Sí, creo que sería mejor no estar arrastrándolo de aquí para allá. Podemos confiar en esta gente.
No creo que le hagan nada a un Manrel. Siempre y cuando nosotros no hagamos nada tampoco. Como dijo Ricardo. Yo creo que a lo sumo lo usarán de rehén. Quizás no va a ser un rehén muy útil, pero quizás. No creo que Sonrisa quiera venir hasta aquí a rescatarlo. Ah, Sonrisa probablemente la. Ok. Bien. Vamos. Siguen un sendero marcado de huellas en la jungla, hasta encontrarse con unas rocas grandes a los lados. Unas rocas de color amarillo, casi crema. El camino se detiene frente a una cortina enorme de vegetación de lianas y hojas de palma grande. El que vive en ese lugar abre la cortina y como le cede el paso. Enfrente de ustedes aparecen unas ruinas de lo que alguna vez fue una enorme construcción. Déjenme cambiar el mapa antes de seguir. Ay, yo todavía no lo veo. A mí no se me actualizó. A mí tampoco. Quiero ver el mapa. Ahí va. ¡Wow! ¡Ay, qué lindo! Repito. Frente a ustedes se abre, aparecen las ruinas de lo que alguna vez fue una gran construcción. Pero ahora ramas, raíces y lianas se enrían entre las paredes y ventanas, asegurando que este lugar ha sido reclamado por la naturaleza. Está claro. En la selva... Perdón, este claro en la selva parece estático en el tiempo. Nada se mueve ni hace ruido. Se siente remoto, casi lúgubre. El nativo del lugar se acerca hasta este pequeño árbol que ven ahí en el medio. Ahí. Y les hace la seña para que se acerquen con él. Ricardo está... Cale está bastante atento a tipo trampas y ese tipo de cosas. Bien. En cuanto a ustedes, a los grooms, esto se siente un poco a como es su jungla original, a su lugar. No es solo, digamos, una gran porción de vegetación gigante, sino que ustedes tienen edificios de este estilo que alguna vez alguien construyó y ahora están todos llenos de vegetación. Ustedes vivían en algunos así. Tiene una gran similitud. Ven porciones tipo charcos de agua y algún que otro insecto, pero no mucho, no gran cantidad. Se le acerca, le hace seña para que se acerquen. Ricardo se acerca con él. Se siente como en casa, ¿no, Baggins? Sí, sorprendentemente. Este sujeto se acerca a ustedes y le señala el pecho a Cal y a Baggins. Me miro, ¿tengo algo? No, nada. Y señala el templo. Es un templo de ustedes. ¿Puedo hacer una tirada de historia a ver si reconozco la arquitectura? Sí. Más 3, 8. 8. No la reconoces. De hecho, es muy diferente a todas las que viste. Muy, muy diferente. No. Es la primera vez que te encontrás con algo así tan extraño. Ok. Una sola persona entró ahí y salió. Es la señora que cura a su amigo. Ahí está la tierra que necesitamos. ¿Y dónde quieres que traigas? ¿Tienes algún recipiente? Él es con lleva baldes de cosas. Se acerca a uno de los árboles. Corto una hoja de palma grandota
agarra una tira de una liana, empieza como a coserla y hace como una pequeña vasija improvisada. Y se las da a ustedes. Un Baggins versión humano. Aprendieron de mi canilla, claramente. ¿Cómo, Baggins? Controla que esté bien hecha. No confío muy bien en mucho en este. Así la reviso por completo para asegurarme que no haya agujeros. Vos estás seguro, seguro que podés hacerla mejor. No queda ninguna duda. La mejoro. La mejoro. Tirada con tus herramientas artífice más proficiency. Es un 9 más mi bonificador es 2 más lo de la herramienta, siempre me confunde. ¿Cómo era esa? Proficiency más inteligencia. Ah, más inteligencia, ok. Eso es más 3, o sea 5, 5 y 9, 14. Bien. La estructura que te dio él, la reforzás todavía un poco más con unas lianas que siguen el mismo recorrido, pero le agregás anillos para que se sostenga y una pequeña base, suerte de esqueleto de madera como para llevar más cosas todavía. Ok. Les extiende la antorcha. Y... ok, bueno, creo que te deberías quedar acá, Kaiden, ¿eh? ¿O quieres acompañarnos? No sé si es buena idea. Voy a ir, no me pienso perder lo que hay adentro, ¿no? Ni porque me atan este piso. Es cerca nuestro, en caso de que sea. ¿Cuándo me elige a ustedes? Ok. Mientras tanto, el nativo lo ve que agarró otra hoja, hizo algo similar, y del árbol... De donde nace la copa del árbol, empezó a sacar un poquito de tierra. Tiene apenas un poquito de tierra. Es como esta. Nosotros solo podemos conseguir este poco. Ahí adentro hay más. Ok. Uh-huh. Ok. Les da la antorcha. La agarro. ¿Vamos? Vamos. Justo detrás de ustedes. Ok, voy adelante yo. Bien. ¿Quién tiene la antorcha? Esto es importante. Caen. Bien. Que tiene encendido, vuela más alta. Yo estaba pensando en para no ocupar las manos de tu espada. Ya, parece que si yo tengo la antorcha, se te prende fuego el pelo, capa. O la capa. Bien. La cara. La cara. Ah, no, la capa la tiene Manrel, creo. Ah, de una. Estás descapado. ¿Esa capa pasó ya por todos lados? Suben a pequeñas escaleritas. Y cuando están en el umbral, ven hacia adentro y es una escalera que baja. En eso, como susurrado en el viento, van y calle escuchan de nuevo. Ayuda. Bien, denme un segundo que les asigno los tokens. Puede ser el gran Babas. ¿Luces dinámicas, Leos? ¿Luces dinámicas? Tal vez. ¡Oh! ¡Yo sabía! Y esta es... La capa. ¡Ah! ¡Me muero de la ocio! Mira, por eso me voy a tener que mover acá. Ah, no, mira. Perdón, fue sin querer. Está bien, está bien. No pueden ver, ¿no? No. No podemos ver. No, todavía no. ¿Ahora? Bueno, arriba de todo, ahí. Sí, está muy arriba. O sea, ¿cómo? Está muy... Ok. Sí, yo puedo ver. Qué cool. ¿Ustedes pueden ver? Los chicos de Gozo, no sé si lo pueden ver. Ahí lo no, lo vas a tener que bajar un poquitito. Sí. ¿Cómo bajar un poquitito? Porque está muy arriba, me parece. ¿No? A ver.
Y más para, claro, más yo para interpreto la... lo mismo, como que en Twitch están viendo el centro de... Ah, ya entendí, ya entendí. Claro, exact image. Y capaz más para la derecha, no sé muy bien cómo está. Tuki, 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 tuki. Claro, porque es grandote. El maposis. Ahí se ve. El mapuche. Bien. ¿Ahí ven ustedes también? A ver. A ver, ahí, yo todavía no veo. Ahí se ve. Se ve poquito. O sea, está chiquitito, sí, pero claro. Se ve. Pero se ve. Entiendo. Bien. Déjeme subir esto porque la antorcha ilumina un poquito más. Dale más zoom con el espectador. Ahí voy. Bien. Ahora sí. Estamos aprendiendo esta parte. Bien. Bajan las escaleras. Sin dejar nada librado al azar. Exactamente. Sí, sí. Para todos nuestros espectadores, esta es la frase del grupo. Sin dejar nada librado al azar es cuando están todos súper atentos a cualquier paso que dan. Hay otras frases. Bueno, para podemos decir, claro. Bien. Vamos a subir un poquito la música de Tension. Debería apagar un poco la luz, ¿eh? Tipo así, mira. A ver. Bueno, la antorcha la tiene Kaiden. Ninguno de ustedes ve en la oscuridad. Cosalo, Leons. Cosalo. Fantástico, En las paredes ven los ladrillos del mismo color, este amarillento que habían visto afuera. Tiene una línea roja cuando se une con el techo. Y se extiende, al parecer, hacia adentro. Y se pierde en la oscuridad. Adentro el aire está viciado, como estático. Pero es muy húmedo el lugar. ¿Qué hacen? Yo desenvaino mi espada. Bien. ¿Puedo agarrar con mano de mago la antorcha y deslizarla hacia adelante lo más que pueda antes de avanzar? Muy bien, me gustó eso. Te voy a decir que sí, voy a asegurarme el peso de mano de mago. Creo que era lo poquito. Pero es una antorcha chiquita. Sí, 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 podés, sí, podés, podés, podés. Cool. Déjame solucionar eso ahora mismo. Ok. Me gustó esa idea, ¿eh? Ese es el momento en el que ganaría un punto de inspiración. Sí, pero ahí te vas a dar puntos de inspiración. Ya intentamos robar demasiado con eso. A ver si puedo crear un token de una antorcha. Max, se dio cuenta que la luz parece como que estás iluminado por una antorcha. Te falta solo la luz desde abajo. Sí. Tengo luz desde abajo, pero ya estoy. Ahí va. Bien. A ver si funciona esto. Y yo les tendría que apagar la luz a ustedes. Porque ahora... Aquí. Tienen antorcha. ¿La ven? No. ¿Ahora? Sí, yo veo la antorcha. Yo tengo el zoom al palo. Ah, ahora sí la veo. Claro, sí, ahora zoom. Sí, ahí está. Bien. Ahora sí. Ahí va. Ahora yo me voy a poner. Ahí está. Bien, esa es la antorcha. Bien, estás controlando la antorcha con tu mano espectral de mago. O vos la podés mover, así que dale. ¿Cuánto es la distancia máxima de la mano de mago? 30 pies. Déjame que chequeo de nuevo, pero lo acabo de mirar. Sí, alcance 30 pies. Bueno, tenés tu brilla, así que. Dale,
Ay, es re chiquita. 5, 10, 15. Acuérdense que tiene la regla, ¿eh? La regla. 25, 30. Ah, hasta ahí está. Oh, ok. Bien. La antorcha se. La antorcha se. Se aleja de ustedes. Se aleja de ustedes. Generando oscuridad entre ustedes y ellos. Y revela una habitación un poco más grande adelante. Ok. Está bien estadito, poniéndola con la mano. Voy a avanzar un poco. Y si me muero, ustedes corran. Chequea a ver si hay algún mecanismo en el piso o algo. O capaz que Vine sea la persona indicada para mirar esto. No sé. ¿Más bajito? No, porque sabes de mecanismo. Vine, se estás alterado. Ver, yo creo que puedo apagarme la luz también. O bajármela. No cambió nadie, ah, pero no te ves. Está bien, sí, yo debería verme. Bueno, ¿qué hacen? Baggins, ¿puedes chequear por trampas? Sí, voy a empezar a caminar, mirando con cuidado a ver si reconozco algún tipo de mecanismo. Ya que eso es lo que yo sé. Hacé tu tirada de investigación. No, 5. 18 total. Bien. En el lugar en el que están ustedes, te pones a inspeccionar un poco los ladrillos, las partes del suelo, alguna abertura y demás. Lo que encontrás es grietas en las paredes por donde se asoma alguna que otra raíz, pero no hay ningún mecanismo. Por lo menos no escondido ni a la vista. Bueno, esto parece estar abandonado, pero no con trampas. A no ser que estas plantas sean venenosas. En ese caso, no las toqué. Buen punto. Ok. Confío mi vida en ti, Baggins. Eso en ti, primo. Voy a avanzar. Bien, avanzar. Ok. Kaiden, ¿quieres mover la antorcha al lado mío? Sí, y sí, me voy seguro a mover. Duki, duki, duki. Ah, claro, con esta ola. Recuerda que pueden mostrar la regla o no mostrarla. Esto son. Voy a hacer un poco más de zoom con nuestro. La cámara. Esto. Ah, para. Show others. No. 25. Ok. Veo algo. Más por ahí. Bien. En la zona donde estoy. Terminas de bajar la escalera. Y llegas a una habitación grande y húmeda. Está cubierta de raíces y escombros. Hay algunos charcos de agua por ahí. Lo que encontrás también entre estos escombros son esqueletos con armaduras de metal oxidadas, rotas por el tiempo, y son solo corazas. Algunos tienen unos cascos medio redondos como en punta, pero nada más. Las paredes de ladrillo amarillo ahora están cubiertas con relieves de animales. Tienen motivos de plantas también y algunas máscaras. Los huesos tienen como señales de que fueron tipo como prendido fuego. No, no, fueron aplastados por los escombros. Están por estos escombros. Claro. Ok. Y da la sensación de que se vino abajo la pared esa que está ahí de costado. Sí, 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 o... sí. Ah, okay. Ok. Creo que se pueden acercar. Solamente hay esqueletos.
Bueno, voy a moverme y voy a moverme al lado de Cal. ¿Puedo tipo como que tocar así los huesos así con el estoque para ver si pasa algo? Pinchas los esqueletos así medio distante, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Se desprende la columna de uno y cae haciendo ruido. Y el ruido hace eco. ¡Pippin! ¡Perdón! ¡They are coming! No escuchamos tambores en lo profundo, ¿no? No, ¿no? Gracias. ¿Se escuchó grande? No, tampoco. ¿Un lugar? Sí, eso sí. Se escuchó un lugar grande. Y de, el sonido se va apagando también en la distancia. Bachi, por las dudas, te dura un minuto la mano de mago. Sí, sí, voy mentalmente llevando la cuenta. Así que antes de que se termine, Caim va a retraerla y agarrar con su propia mano la... Bien. Igual puedo volver a tirarlo porque es un country. La volviste a mover. La volviste a mover. Sí. Bien. Quiero seguir chequeando por trampas, baggings, o... Avanzo. Sí. Yo voy a seguir mirando a mi alrededor cada vez que iluminemos algo nuevo. Bueno. Te aviso si no tenemos que hacer una tirada cada vez que nos movamos. No hay problema. Voy a usar tu percepción pasiva. Tuki. Es... No voy a mover. Mi otro personaje dice que tengo 26 de sabiduría pasiva entre paréntesis percepción. Voy a asumir que está mal. No sé por qué dice 26, creo que ese número se hace solo. De 26, genial. Yo estoy completamente atento a nada. Nada se me va a escapar jamás. Te aseguro que no es 26, ¿verdad? Ey, tenés razón. A mí, la mía también dice 22. ¿Qué onda? Nunca tuve tanta. A ver. Claramente somos geniales. Percepción. Sí. Ey, mal. La mía dice 26. ¿Qué onda, Roll 20? Bien. Lo dice Roll 20, Leon. No sé. Claramente el sistema es así. Y ahora cae una piedra del cielo y los aplasta. Pero estamos bajo techo. Cae una piedra del cielo y los aplasta. ¿Qué hacen? Yo avancé hasta donde está la antorcha. Bien. Veo algo más ahí a mis alrededores. Nada. Por lo que estoy viendo es una entrada. Voy a mover un poco la antorcha antes de que se termine de nuevo el... ¿Hacia dónde? Para este lado donde está Cal, acá. Para. Acá. No. Ok. Y para, me voy a acercar para moverla un poco más. Voy a venir hasta acá. Bien, bien. Ahora las paredes revelan todavía más estos relieves de animales y plantas. Las máscaras resalen con la iluminación que tienen. Parece que todo se mueve porque el fuego de la antorcha hace crepita, me sale, hace del fuego y toda la pared parece una animación, pero obviamente no lo es. ¿Ves algo, Kai? No. Un momento. Creo que estoy viendo una entrada hacia otra habitación. ¿Puede ser, León? Que haga. ¿Entrada? Para que lo tengo que marcar. ¿Yuki? ¿Sí? Sí. Acá. Baggins se está quedando en la oscuridad. Recordá, Luke, tu fuente de luz. No puedo. Sí, hay una entrada efectivamente ahí abajo.
podemos seguir avanzando o recorrer toda esta habitación. Podemos avanzar hasta ahí a ver si se ve algo más a los costados. Ok. Deséame suerte. ¿Hacia dónde va? Ok, acá hay un pasillo. No, para hacia mi izquierda, frente mío. Error de luces dinámicas. Bueno, para. Estoy aprendiendo toda esta parte. Ahí está. Perdón. Yo veo más en Twitch que en Roll 20. Bien. ¿Qué hacen? Siguen ahí. Llega Cal a un pasillo que se divide. Pueden seguir adelante o hacia sus costados. La línea del techo roja sigue ahí. Y los relieves ahora se redujeron a tal vez una figura de un animal en un ladrillo, pero después una pared lisa. Lo que sí encuentran son, de nuevo, raíces que se asoman entre las grietas de estas piedras. Y todo el lugar se siente húmedo. ¿Alguno de los relieves me es familiar de las imágenes que estamos viendo? Hace tu tirada. ¿Qué sería? ¿Historia, investigación? ¿Querés recordar? Es memoria. Sí, inteligencia. Eso. Inteligencia. Ok, 24. ¿24? ¿24? ¿Tenés más 5? No, tengo más 3. Ok. Entonces, 22. Sí. Vos, de nuevo, ubicás algo así en tu jungla original. ¿Recordás que había este estilo artístico en las partes del templo, en esas que rara vez entraste vos? Tenías que entrar para hacer algún arreglo, pero siempre te vigilaban todo lo que hacías, y ni bien terminabas te expulsaban del lugar. Sí, ¿va qué? Suena familiar este lugar. No, este lugar en particular, pero no te es familiar. ¿Qué te parece familiar? ¿Las piedras? No sé. Es como el templo, ¿recuerdas el templo? ¿Tuviste que pudiste entrar alguna vez al templo o solo estabas en el palacio? Varias veces entré al templo. Bueno, recuerdo que había unos grabados en las paredes. Uh-huh. Tenían animales. Eran distintos animales y distintas plantas. Y... pero los motivos eran iguales, la forma de las hojas es muy similar. ¿Recuerdo algo? Hace tu tirada de inteligencia. Inteligencia. Quince. Vos recordás que había grabados en el templo, pero no estás... No podés comparar el estilo tan en detalle. Pero sí, había animales. Sí, recuerdo que había figuras. Nada más que eso, Baggins. Bien, mientras, después de discutir esas pequeñas palabras brevemente, escuchan de nuevo los grunts. En su cabeza. Y ¿qué dirección? Vamos a la pausa. ¿Te parece? Son 8:30. Bueno, Italians. Bien, para los que están expectando, ahora nos vamos a tomar 10 minutos máximo, 15 como mucho, como para hacer un pequeño corte y después volvemos a seguir jugando el resto del día. El resto del día, el sí, resto ¿no? Del día. Una hora y media más hasta las 10 de la noche. Mañana. Las 24 horas. Lo vamos a dejar con el ya volvemos, así que. Ahora.
cámara. Ahí estamos de nuevo. Bien. Vamos, ya. Bueno. ¿A dónde van? Estaban recorriendo este lugar en busca de tierra para conseguir frutas. ¿Dónde escuchamos la la voz? ¿Vino de algún está en su cabeza de estos lugares? Okay. Mientras ellos estaban hablando, yo quiero ver si hay más de estos, no sé, guerreros con armadura plateada tirados por ahí, o si solo vienen en la entrada. ¿Vas a hacer de tu tirada de percepción? Percepción. No. Ok. Un hermoso 8. 8. No, no parece haber. Ok. Bueno, me voy a poner donde está Cal. Acá. Pum. Y voy a extender la antorcha. 1, 2, 3. Okay. Quedó en la oscuridad absoluta, yo no veo nada. Sí, Ravin se quedó atrás. Imagino que te estás acercando a Gallo, ¿no? Ahí te puse, atrás de Gallo. ¿Te ves ahí? Hey, él movió la antorcha así con la mano de mago. Y Ravin salió corriendo atrás porque se estaba quedando en la oscuridad. Bien, el pasillo sigue hacia allá. Okay. Si quieren, Grunts, puedo moverlo al otro lado para ver si también sigue del otro lado. Vale, ya sé. Ok. Esto ya pasa. Enfrente de ustedes. Y el cabecillo sigue. Yo creo que iría a la siguiente habitación. Eso tiene, parece ser como que es un pasillo que rodea toda esta habitación, como que la encierra. ¿Sí? Me da esa sensación. Creo que hay paredes. Me voy a mover acá. No hace ninguna diferencia. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Creo que es una habitación que termina ahí. ¿Algo en la habitación? Se asoman por el pasillo y ven. La habitación tiene sus paredes y termina ahí, claramente. ¿Se ve algo adentro en la habitación? Sí, o sea, desde donde estás, no tanto. Se ve lo mismo de siempre, los ladrillos amarillos, las grietas en las paredes. Yo no está ahí. Bien. Del otro lado de la habitación, ahí ves más en detalle, hay una estatua rota en el que está claramente en la imagen. Ah, yo no estoy viendo nada, pará. Sí, tenés que fijarte en el stream porque el... Ok. ¿No lo ven en Roll20? No. Si no me muevo, no. O sea, Roll20 es posta la línea de visión. Tiene sentido. Ah, yo lo estoy viendo por Roll20. Bueno, me voy a mover al lado de... de Baggins. Vale. Ok. Nos acercamos y vemos de qué era la estatua, o prefieren seguir. Me da mala espina. Me interesa. Quiero ver si tiene algo que relación con el Gran Babas. Déjame que me acerque a ustedes y les acerco un poco más la antorcha al final. Ahí está. Ok, sí, parece que está rota. Bueno, me voy a acercar.
Bien. Voy a sacar con cuidado, Cal. Bien. Te acercás en la habitación y a primera vista te cuesta entender un poco cómo se está sosteniendo esta habitación abajo tierra, porque las grietas en las paredes y están se extienden, digamos, desde el techo hasta el piso y hay ramas y raíces que salen de ellas. La estatua está como destruida, no está solo rota, y se ve que tenía un relieve, algo ahí hecho, pero le arrancaron trozos y la dejaron irreconocible. Creo que es otra pila de escombros. ¿No les suena de nada? Les grito desde donde estoy. Me acerco Piedras. para mirarla con detenimiento. Quiero ver si tiene algo de relación con las cosas que había en el templo de los Grooms Bien. en nuestra ciudad. Hace tu tirada. Investigación sería en este caso. Esta sí tengo más cinco en investigación. Es 23. 23. Nice. A pesar de que le falten pedazos, como que se los arrancaron, ¿no? Como que agarraron parte de la piedra y la sacaron así. Vos armás una imagen que viste en alguno de los templos de los Grooms. Tiene una relación directa. Sabía. Todavía te faltan piezas ahí en el rompecabezas, pero casi. Primo, esto es claramente un templo Groom, o lo fue en alguna época. ¿No recuerdas nada, ninguna historia de alguna otra ciudad que haya en otra isla? No recuerdo ninguna historia. Además, como que tus tareas como verde nunca estaban involucradas en la parte del conocimiento. Para mí son piedras. ¿Encontraron algo? Sí, quieres venir a ver, no te van a tocar las piedras, creo. Esperemos. A ver. Va. Lo mismo que lo mismo vos que ves vos ves esta estatua rota que parece como un disco que tenía un relieve de algo, pero está hecho añicos. ¿Significa algo para ustedes? Para mí no significa nada. Sí, no. Esto es parte de una. Un templo Groom. Claramente es un templo Groom. Lo era. No sé qué pasó aquí. Falta. No alcanzo a distinguir de qué. Porque faltan elementos claves que siempre hay en todas las decoraciones. Todas las estatuas tienen ciertos símbolos que representan distintas cosas y parece que esto fue saqueado. Pero es claramente Groom. Solo que no puedo decirte mucho al respecto porque faltan piezas. Bien, vayamos a la otra habitación. A ver si esa estatua permanece intacta. Okay, vamos. No te quedes atrás, Babi. No. Uy, perdón. Ahí va. Ahí está. Me olvido que si muevo esto se sale la luz. Caminar adelante ustedes. Buen salto, va bien. Cruzan el pasillo. ¿Cuánto tiempo podemos saltar? ¿60? Bastante pueden saltar ustedes. Bastante. Bien. Esta parece 25 entera. pies. Te asomás a esa habitación y la estatua, el disco parece estar íntegro. Voy caminando con cuidado para no. Parece una trampa, Baggins. Parece una habitación. Bien.
Reviso el piso sin dejar nada librado al azar, etcétera. Hace tu tirada. Pasiva. Si es pasiva. Estaba esperando que yo esté pasiva. No, si es pasiva no me avisas, yo te aviso. Pero si vos me decís, estás activamente buscando trampas. Pero habíamos dicho el momento que entramos, sin dejar nada librado al azar. Ya sé, ya sé. Es un método tácito. Ya sé, por eso yo estoy usando tu percepción pasiva, que no es 26. La de ninguno es arriba de 20. Estás diciendo que Roll 20 se equivoca, sí, León. Sí, exactamente. Sí. Más que Roll 20. Bien. Volvamos. Desde donde estás no parece haber ningún mecanismo que esté a la vista. No me gusta la forma que dijiste eso. No hay nada que esté a la vista. León, te conozco. Bueno, igual. Bueno, no hay nada a la vista. Voy a caminar tranquila. Caminás en la habitación. Es similar a la anterior, pero esta está un poco más cuidada. Para, déjame correr un poco más, así nuestros compañeros y amigos. Supongo que eso significa que no hay trampas, Fabis. Bien. La estatua esta vez circular. Si bien está entero el círculo, le faltan todavía pedazos, aunque tiene restos de algunos símbolos. Lo que alcanzan a ver, detrás de la estatua, hay un esqueleto tirado así, que tiene una coraza también toda oxidada, un casco similar al anterior, algunas ropas le quedaron por atrás. El esqueleto ya está, hace mucho muerto. En su mano tiene un trozo de oro, que brilla con el crepitar del fuego. ¿Encontraron algo, Grunts? Dice Kaiden, desde el aire. No pasa nada, es solo un templo abandonado. Ok, creo que encontramos otro cadáver. Huesos, en realidad. Me acerco un poco más. Veo. A ver qué onda. No voy a tocar nada, solamente le voy a hablar. Y... ¿Te asomás así? ¿Te asomás así? Y es eso, tiene en la mano un trozo de oro. Parece que el trozo encaja en alguno de los pedazos de este círculo. Ah, es como una pepota de oro. Claro, sí, un pedazo así. Sototroco. Escuchás abajo tuyo un clic. ¿Qué haces? Tenés tu reacción. Salto para atrás. Salto para atrás, bien. Instintivamente sentiste clic, saltaste para atrás, volviste donde estaba Vines, y de la pared de enfrente, o sea, sería desde acá, déjame. Desde acá. Okay. Salieron volando unos dardos que se dispararon desde las grietas del templo y chocaron contra la pared. Abajo caen, golpean contra la pared, caen sobre el esqueleto haciendo ping 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 en la coraza. Muy bien, Cal, encontraste una trampa. Baggins, me dijiste que no había trampas. Yo no la vi. Claramente estaba muy bien escondida. ¿Eso a ti? De que nunca se le pasa nada. Ok. Bueno, diría que no hay otra trampa. Voy a acercar de nuevo. Vas de nuevo. Te parás un paso o dos más lejos. Y bueno, seguís viendo el esqueleto así con el trozo en la mano de oro. Aiden, ¿puedes hacer eso mismo que hiciste con la antorcha, pero con este pedazo de oro que tiene este esqueleto? Sí,
A ver. Déjame la antorcha. Ah, dale. Le dejo la antorcha a Baggins. Y me voy a mover por donde vi que pisó Baggins, que no activó nada. Bueno. Capaz que soy muy liviano para activar la trampa. Quizás, nunca lo sabré. Si lo sé, quizás muera en el momento, así que tampoco me voy a enterar. Y voy a activar mano de mago ahí de nuevo para agarrar desde arriba el cosito y con todo mucho cuidado, eso bien. que brilla. ¿Querés escribir cómo lanzar tu magia? Es más o menos como hice con la antorcha. Voy a estirar la mano y de mi propia mano va a salir como otra media transparente. Es de una especie de color, va variando entre el color celeste y turquesa, y es una mano, se nota que es muy parecida a la mía, pero solo que mucho más grande. Y cuando me acerco a esta pieza, se va a achicar y se va a notar que yo estoy muy concentrada de donde estoy, y muy delicadamente con los puntitos de los dedos voy a intentar agarrar eso. Dejando una estela espectral, la mano se acerca hacia este trozo de oro y con la puntita de los dedos agarra así y levantas el pedazo de oro y la mano todavía está agarrada al pedazo de oro. La traes hacia vos y el brazo se desprende del esqueleto y flota un poco sosteniendo la pepita de oro hacia ustedes. Te la acercas a vos, ¿qué haces? ¿Veo que se está por caer o veo que se va a sostener un rato? No, parece que está bien agarrado. Bien, no, me la acerco a nosotros. Bien, tienen ahí el trozo de oro con la mano esquelética envolviéndolo. ¿La mano parece humana? ¿Parece qué? Hace tu tirada de medicina. ¿Tal? ¿El especialista? No, hace vos tu tirada de medicina. ¿El doctor de la sala? No. Esta es una pregunta de Caio. Un 11. Podría haber sido mucho peor. Mira, nunca viste muchos huesos de humano desprendido de su cuerpo. Pero esto parece una mano, así que. Parece un humano. Dicen que esto va en algún lado y lo sostengo así con la mano de mago. Me doy vuelta y veo el... ¿Qué es esto? La dona esta. La dona tarta de piedra. ¿Tiene alguna forma y algo? ¿Inscripto? Se ve que tiene un relieve, pero de nuevo, le faltan muchos trozos de oro. O sea, es como una pepita sin las pepitas. La parte de la mano, donde están los huesos sobre la pepita, tiene claramente algo marcado. Y agarro la mano esquelética esa. Está bien. La voy a investigar un rato. Sí. ¿Le sacás los huesos? Sí, no, quería ver que tenía el hueso, que vos dijiste que tenía un hueso. No, está tapando la parte tallada de la pepita. Ah, ok. Sí, bueno, le saco los huesos. La limpias así, se caen los restos de polvo así, al aire, digamos, ¿no? Y revelas que en la pepita de oro es plana y tiene un relieve que son dos cabezas de serpiente como saliendo de un cuerpo y se miran hacia lados opuestos. ¿Saliendo de un torso, decís? El resto del relieve no está ahí en la piedra. Ustedes solo tienen la parte esa. Ah, ok. Sí, es ahí, Miami. en la estructura, esta piedra enorme, ¿veo en algún lado tallado algo que continúe esta forma de la pepita? Inspeccionás un poco y de hecho ya llega un punto donde empezás a ponerla ahí y encontrás un lugar donde se sostiene. Y hay un cuerpo, parece que estas dos serpientes son la cabeza, pero el resto está todo demasiado destruido como para revelar algo importante.
ok. Bueno, creo que esto es evidencia. Y los meto dentro de la... ¿Significa algo para ustedes esa cosa? Dinero. Bueno, es probable que sea alguna reliquia religiosa, no necesariamente el dinero, primo. Recuerda que... ¿Qué? Se empieza a reír con la cara de Cala. Hay que comprar ese barco. El gran babas aquí, ayuda. Ok, y el gran babas no va a necesitar esta pepita de... No lo sabes. Oh, ok, bueno. Bueno, por ahora, guárdala. Pero si las llegamos a necesitar más adelante, las vas a tener que entregar. Ok. Bien. Doy mi pata de rana. ¿Qué hacen? ¿Vines va a seguir manteniendo la... la antorcha? Por ahora sí. ¿Le estoy quemando el pelo o la ropa a Kaiden? Si no, creo que lo sentiría. Yo para hacer el traspaso de propiedad, digo. Mientras Cal avanza y dice, bueno, creo que deberíamos ir a la otra habitación, ¿no? Kaiden, ¿puedes hacer de nuevo hacer flotar la antorcha? Que puede ir más lejos que yo. Sí, sí. Y hago de nuevo mano de mago y la extiendo delante de nuestro. Bien. Es su antorcha. Yo. Espero. En mover el mapa en vez de moverme a mí. Me pasó con la antorcha, pues es un punto rojo. 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Igual yo me muevo último como para movernos en turno y no estar haciendo los tres cosas al mismo tiempo. Bien. Bien. Ahí la antorcha revela. Ahí la antorcha revela. Los cuatro caminos que pueden seguir. Creo que era por acá, ¿no? Es uno solo. Llegamos por esta habitación que nos recorrimos. Dale. Las otras dos vi tierra. Ahora que lo pienso. Tendría que haber habido tierra, supuestamente. Sí, dijo eso el que vive en la otra casa. Ok. Cuidado, primero, camina despacio, puede haber más trampas. Que por alguna razón instalaron trampas en un templo religioso de clase de... Entonces sabía que... Bien. Llegan a una habitación con columnas. En las columnas se ve de nuevo relieves de animales y máscaras. Mutiate 8. En las columnas se ven de nuevo relieves de animales y máscaras. Pero también ven escombros en uno de los lados, acá, de hecho. Acá. Entre las rocas ven un esqueleto vestido con telas ligeras. Y tiene también como una pequeña ornamenta en el pecho. Parece como una armadura de cuero chiquitita, de mitad del cuerpo nomás. Similar a la que tenían la gente de este pueblo. Está el esqueleto como caído hacia adelante, aplastado por las rocas, y tiene las manos extendidas hacia un casco de madera. El casco de madera tiene simplemente la forma de la cabeza y tiene plumas como clavadas allá adentro. Quedan muy pocas plumas y quedan... deducen que el resto de las cosas clavadas ahí son plumas por las que ya tiene. Quiero investigar ese cuerpo. ¿Por dónde está más o menos? En los escombros. O sea que sería ahí. Bien. A ver. 1, 2, 3, 4. 4. 4. ¿Qué haces? Quiero investigar el cuerpo, porque ahora estoy bastante segura que todo esto tiene algo que ver con la religión Grung, así que quiero ver las ropas
de esta persona, a ver si me suenan de nuestra cultura. Bien. Hace tu magia de investigación. 7. 7. No, no es un grung. Está segura que no es un grung. Pero detrás de él hay un pequeño pasadizo entre los escombros, que lo ves ahí. Es muy finito. Yo mientras aprovecho despacio. Vamos. Sí. Puedes venir si quieres. Sí. Hay algo aquí. ¿Me puedes mandar tu mano? Sí, por acá, ¿no? Ok. Espera, hay algo. Ahí se revela que hay una habitación del otro lado. El pasillo es muy, muy angosto. El único que podría pasar es Baggins. Todos los demás son o muy altos o muy corpulentos como para hacerlo. Bueno, ¿querés llevarte la antorcha? Yo puedo ayudarte desde acá. ¿Quieren entrar? Sí, claro que quiero entrar. Okay. Déjame ver algo. Me acerco a ver si puedo tipo sacar escombros. ¿Querés sacar escombros? Sí. Para hacer espacio. Así podemos entrar. Bueno, hace tu tirada de fuerza. Bien. Es para 9. Agarras los escombros con tus patas con tus manos de rana y empiezas a sacar. Y vos sabés que si te dan un día de trabajo, lo sacás sin problema. Vas a estar cansado, pero vas a dormir súper relajado. Pero te va a tomar mucho, mucho tiempo. Ok. Denme un día. Vamos a pasar por eso. Más un día. ¿Cómo que no? Acércate al micrófono, Max. Tiene un punto ahí. Ok. ¿Tú pasas, Baggy? Creo que sí. Soy lo suficientemente flaquito y resbaladoso como para pasar por ahí. Después de ti. ¿Te mandas? Es lo peor que podría pasar. Un momento. Voy a agarrar. ¿Quieres que te ate una soga, Baggins? La soga. Buena idea. Ok. Voy a agarrar la soga y creo que tú sabes hacer mejores nudos que yo, seguro. Átate bien fuerte. Me ato bien fuerte. Te atas bien fuerte, sin problema. Te haces un pequeño arnés para que no solo te tire de una parte de la espalda, sino que te tire de varias y te segura. Eficiencia, calidad, balance. Ustedes jamás hubieran hecho eso. Ustedes hubieran atado solo su cintura. Y era... Tengo mano de mago. ¿Para qué? Bien, balance. Bueno, yo... la antorcha... ¿Qué vas a hacer con la antorcha? ¿La llevas a vos? ¿Querés llevarla, Baggins? ¿O querés que te acompañe hasta donde pausa, llegue? Pausa. Voy a buscar el cargador para el celular. Dale. Vamos a hacer una pequeña pausa para hacer a la Max. Bueno, espero que les esté gustando a toda la gente que nos está viendo. Yo estoy súper entretenido. Es la primera vez que usamos luces dinámicas. Y está quedando genial el dungeon con esto. Re cool. Gracias por el cariño ahí del chat.
estamos muy metidos acá como para poder prestar la atención. Yo estoy prestando atención, ah, bueno, bárbaro, gracias. Sí. Sé que puede haber un creeper. Un creeper. Así que si escuchan, salgan corriendo. Ahí está, Max. ¿Qué vas a hacer con la antorcha? ¿La llevas vos? No, tenla tú, así tengo las manos libres por las dudas. Bueno. Bien. Vos no la vas a poder manipular mucho la antorcha. La vas a poder meter un poco a donde está la otra habitación y de ahí ya no te da el ángulo de visión. Bien, Baggins, noto que se me va a complicar un poco, pero voy a intentar acompañarte hasta donde pueda. Te aviso cualquier cosa para que la agarres antes de que se caiga o lo que sea. Perfecto. Bien. Baggins se pone de costadito y empieza a deslizarse ahí entre los escombros. ¿Sí? Se te traba un poco la llave de tuercas, pero la acomodás y pasás. Muévete hacia la siguiente habitación. Una más. Ahí está bien. Yo voy a mover la antorcha hasta donde caigan puede. Bien. Para ustedes dos que quedaron atrás, la antorcha se mete detrás de Baggins siguiendo el. Siguiendo a su. Uy, quedó algo marcado, perdón. La antorcha se pasa por esta pequeña rendija detrás de Baggins. Y el ángulo de luz se va achicando hasta dejar un pequeño renglón. Y alrededor. Oscuridad abismal de ustedes. Baggins. Acá estoy. Las paredes están cubiertas con repisas llenas de polvo y con vasijas o frascos llenos de tierra cerrados. En una esquina hay unas telas colgadas de algo que parece ser un perchero antiguo. El aire de esta habitación, si bien está viciado, la diferencia que tiene es que es mucho, mucho más seco que el resto del lugar. Bueno, quiero investigar todo lo que está a mi alrededor, estoy súper curiosa. Dale. Investiga todo lo que hay a tu alrededor. No, para aquí. ¡Baggins! ¿Qué ves? ¿Eh? ¿Qué ves? Hay muchas cosas. ¿Con piedras? Sí, hay muchas piedras. Hay como 9 cosas. Lo que vos entendés del lugar es que parece ser una suerte de almacén o depósito donde guardaban cosas. Por las repisas y las vasijas. Y ahí, bueno, como ves, también una puerta al otro lado. Pero si no te diste cuenta, me saqué 9 en investigación. Sí, 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 lo vi. Cosas, cool. Por eso no te dije nada más. Ay, el camino sigue. Quiero ir a investigarlo. No creo que sea una buena idea, Babis. Pero. Ok, pero. Es que. Sí. Un poco de curiosidad nunca mató a nadie. En realidad el dicho es otro, pero... Ok. ¿Qué tan larga es tu saga? 50 pies. Creo que vas a tener que agarrar la antorcha, Ains. Sí, 50 pies. No tardes porque acá estamos en la completa oscuridad. No quiero seguir. Yo no te estoy diciendo que no lo hagas, solo que no tardes y que vuelvas. Y grita, grita así, tú gritas. No grites, corre porque no vamos a poder entrar a ayudarte después de un día. No, oh, pero quiero ir porque me parece que está. Bien. Bueno, agarra la mano. Desaparece en el aire. Bien. Dame un segundito que hago el traspaso de autoridad. ¡Ay, la tensión! Es algo muy estúpido. Yo lo sé. Sé que
es algo estúpido, sé que es una mala idea, pero Baggins no lo sabe. Pero Baggins quiere, o sea, hasta yo quiero ir ahí. Ahí les devuelvo la luz. Ah. No veo nada. Sí, pero creeper, mano, esa. Ahí peli. Está. Bien. Tenés la antorcha en la mano. Okay. ¿Sí? Ajá. Bien. Ajá. Ahora donde te muevas te va a seguir la luz. Bueno. Genial. A ver. Ya me dicen que tiene 50 pies. Tiro un poco la soga, ¿todavía se siente floja? Sí, sí, sí. O sea, sí, como sí. Que tengo. Ok. Vamos a caminar un poco, no mucho, y rápido, pero no muy rápido, para que no me tope la trampa. 10. Dame un segundito, espera ahí. Bien. Ustedes que están espiando ahí por la rendija, quedan en absoluta oscuridad. Es casi ¿cómo sería la palabra? Casi como la pueden sentir al tacto. Es así de silencioso. ¿Tensa? Baggins siguió caminando y ustedes le siguieron dando soga. Y llega un punto que se tensó la soga. Baggins, llegas hasta esa parte y sentís que la soga se tensa. Pero hay relieves ahí. No alcanzás a distinguirlo. Pero esta habitación tiene algo. ¡Baggins! ¡Llegamos al final de la cuerda! Si me suelto, puede ser una mala idea. ¿Qué? Está bien. Quiero seguir investigando. Quiero soga. Si pudiese cortar la soga y podría moverme con más libertad. Pero... No te escuchamos, Agis. Ya sé que no me escuchas. No te estoy hablando de ti. ¿Volvés? Bamba, vas a esperar que ahí. Sí, vuelvo. Bien. ¿Paso sin... ¿Paso o...? Volvé con ellos. Bueno, prima, te espero un largo día de trabajo moviendo piedras. ¡Ah, sí, Baggins! ¿Te van a quedar esperando que Kyle mueva las piedras para poder pasar? Wait, ¿en serio estamos hablando de estar un día moviendo piedras? Perdón, pero no te falta. Igual solo lo dijiste porque sacó un 20. Kaiden dice, nos vamos a quedar de y lo ven acá el tipo levantando una piedra que curiosamente tiene forma de balde. Y la tiro en costado. Podríamos hacer algo, como no sé, buscar una palanca, se moverían más rápido las piedras. Sí. Es que hay otra habitación, hay más cosas. También hay una habitación acá atrás que no recorrimos por completo. Sí, pero esta... No, es cierto. Bueno, tú sigues moviendo piedras. Okay. Avisa si necesitas una poción de curación. O algo. Creo que es mejor. Ahora sí. Bueno, Khan, pues entretenido. Bien, ¿a dónde van? Yo no veo en Roll 20 el mapa, tengo todo oscuro. ¿Sí? ¿Eh? Yo veo todo. Bueno, veo todo, yo veo bien. Porque vos sos la fuente. Ajá. Ahí está. Ahí está, me va a chisir. Ahí ve. Vamos, aprende a decir todo.
Creo que encontré una piedra muy grande. Okay. Me moví ahí con Vines. Bueno. Kyle sigue ahí moviendo piedra. Kyle el esqueleto. El casco por ahí. Momento inteligente. Voy a verle para acá. Quiero agarrar un hueso, tipo fémur. Sí. Y las ropas estas desgastadas que había. Quiero improvisar una antorcha. Ah, muy bien. Bueno, no hace falta que tires. Lo haces. Lo único que te faltaría es tener alguna cosa flamable, tipo líquido o algo por el estilo, para ponerle. Tengo varias herramientas que no sé. Tengo las Tinker Tools, no sé qué tienen. Tengo herramientas de ladrón, herramientas de artífice y herramientas de... Tengo muchas herramientas. Supongo que entre las herramientas de ladrón tal vez haya... No, las de ladrón son todas ganzúas y cosas así. Pero no hay problema, puedes hacerlo. Ok. Y baba puede ser flamable. No, tenés un poco de aceite, así que ya está. Con eso es suficiente. Tenés otra antorcha. ¿A quién le das la antorcha original? Tengo yo la antorcha original y la esta antorcha improvisada la clavo ahí cerca de Kyle para que no se quede la oscuridad. Bueno, se la voy a dejar a Kyle porque imagino que la va a agarrar por las dudas. Gracias, Fakis. Para que no trabaje oscurito. Ahí está. Dale. Sí. Bien. ¿Qué hacen? ¿Quieres llevar la antorcha con tu mano mágica? Saco de nuevo mano de mago y la agarro. Ahí va. Y ahí va. La voy a mover. Espera un segundo. Me encantó lo de la mano de mago, pero me hace cambiar. No, está buenísimo. Ahí creo que puedes cambiar. Sí, ahí puedo. Dale. Dale. Eso sigue moviéndose más para el lado, ok. Bien. Extendés la mano hacia el pasillo y se abre. Parece una habitación grande. De nuevo hay motivos animales, máscaras y plantas en las paredes. De nuevo también grietas con raíces que se asoman o no. Y esta vez hay columnas. ¿Hay inscripciones en las columnas? ¿Te acercás? Sí. Me acerco caminando despacio viendo si no hay alguna especie de mecanismo en el piso como pasó con... Porque antes estaba confiado, porque era un templo. ¿Quién va a poner trampa en un templo? Claramente alguien puso trampa. Ahora están locos, ¿cierto? Confiada que no confían en nadie, que todo el mundo pone trampas. Bien. ¿Hago una tirada o es con la...? Hacé tu tirada. Lo de la percepción pasiva funciona si vos no me decís. En el momento que me decís, okay, se activa. Y no quiero ver. Un 15. Esto era con... ¿Investigación? Uh-huh. ¿Sí? Ah, entonces sería 20. Espera que me faltó algo. La luz brillante y los temas, perfecto. Estoy haciendo malas cosas, ¿no? Ahí está, bien. No parece haber mecanismos similares a los que viste antes, ni mecanismos raros tampoco. Ah, ok. Camino con confianza entonces. Voy atrás de Vines. Ay, no me puedo mover. Bien. Moviendo el mapa de nuevo. Muévanse. Creo que puedo seguir hacia adelante o hacia la derecha. ¿Qué te llama más la atención? Mira las columnas, ¿tienen las inscripciones ahora que estoy más cerca? Sí,
Mantienen estos estilos de animales varios. Encontraste uno con lo más parecido a la cultura grunge, alguno con lo que vos podés llegar a deducir que son ranas, pero son muy exagerados, bastante arcaicos los dibujos. Dibujos o motivos. Bueno, no hay texto, solamente dibujos. Solo motivos, sí. Okay. ¿Y varían entre columnas o se mantienen más o menos constantes? Varían, varían. También varían a plantas o máscaras. ¿Qué onda con las máscaras? Parecen ser todas máscaras para rostros humanoides. No ranoides, si existe esa palabra. Anfibio. No. Reptiloides, tal vez. O sea, Reptiloides. tienen la morfología de Kaiden, si se quiere, tipo dos ojos, la nariz en el medio y una boca chiquitita. No, no, no como vos, que tenés tipo la cara medio ovalada, los ojos medio así de los costaditos. Ahí La voy, línea de la Jenny. boca te llega todo así. Tampoco como Cal, que le sobresalen los ojos, ¿no? Okay. Si por mí fuese, Hayden, yo estaría aquí investigando todo el día, o más días, porque todo esto me llama mucho la atención. Quiero recorrerlo todo, no hay un lugar en particular que diga, oh, sí, este lugar es más importante que el otro. Todos son importantes. Mira todas las A inscripciones ver, que hay en vamos la columna. a ver. Esto es. ¿Qué tiene esas columnas de acá? Oh, ok. Esto parece que rodea la otra sala. Ah, para. Para. Se asoman ahí. ¿Y qué, León? Pero no ha roto nada. Ahí está. Pasa, no te escuché nada, León. ¿Cómo? No escuché nada, León. No dije nada, no dije nada. No dijo nada. No dije ¿Cómo nada. que? Bien. ¿Qué? En esta pared también hay relieves, pero parecen tener una secuencia. Se tiene que acercar un poquito más para prestar la atención. Ya sé, ya no lo he pensado dos veces, Vos ves como de un Kaiden ve salto. como alguien se mandó así hacia la pared con los relieves. Y en el mismo momento ves. Y escuchás un y agujeros en el suelo abajo de Vines. ¿Qué haces? Tenés tu reacción, Kaiden, ya mismo. Quiero usar algo, pero eso algo que quiero usar solo se hace después de que Vines hace otra cosa. Tarde. Tirada de Tarde. salvación de Tirada de destreza salvación de a Vines. destreza. Ay, rezan por Vines, chicos. ¿Cuánto tengo de destreza? Destreza es un 2. Ok, vamos a ver. 10 en total. Dicen tal. Dicen tal. Del. Ok, ahora sí. No. No. Bueno, ok, no, ahora no. Espera que estoy activando la trampa. Espera Vain se puso a que hacer estoy activando la trampa. y de abajo salen lanzas que lo atraviesan. ¿Cuánto sacaste? ¿10? Bien, bien. Dame un segundito. ¿Dónde? Uy, para que me perdí todo. Bueno, mi druida va a hacer un firbolg, se va a llamar Alto. Otro día. Bien. No. Recibís una lanza que te atraviesa el pecho y el hombro. Y de hecho te empujan y te levantan en el aire en un instante. 16 de daño perforante. ¿Puedo ahora hacer lo que yo quiero hacer? ¿Sí? Tengo 15 de vida, voy a León. usar cambio crónico. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Baggins va a poder tirar de nuevo. Oh. Ahí va. Dale. Dale. ¡Dale, Baggins! ¡Woohoo!
gato y tiró todo. Sí, man. El gato sí. Salió corriendo y se llevó puesto el cable. Pobrecito. Mi vida. Mientras te recuperas, yo voy describiendo. Dale. Kaiden, ¿viste el instante ese en el que Vines estaba siendo atravesado por lanzas hasta perder la vida? Y manipulaste las energías arcanas. Lograste que Vines esquive todo esto. Pero no, Pero por eso no va a retirar. Así que 8 de daño perforante. Te cortaron. Y te paraste atrás. Reculaste un poquito. 8 no son 16. Claro, es la mitad. Yo también terminé primaria. Diste unos pasos hacia atrás esquivando esto, agarrándote las heridas, y te chocas con algo. Te das vuelta y hay parado un... Parece un... Tiene la composición de un esqueleto, pero está recubierto por partes del cuerpo, que es carne gris. Tiene una pequeña armadura de cuero todavía vieja y gastada. Un casco de madera con plumas, que algunas le faltan todavía. Y en la mano tiene... Parece ser una masa de madera antigua con trozos de cristal negro grabados. Cuando lo golpeas... Levanta la mirada así. ¡Ay, no! Bien, segundito. Esperen un segundo, no hagan nada. Bien, vayas. Ya, pum, ¿qué haces? Salto para atrás. Saltas para atrás. Dale, salta, hace tu salto sin problema. Repet. Ahí no estaban los abuelos, pinche, ¿no? No salté arriba de la trampa, ¿no? La trampa quedaron con las lanzas hacia afuera. Ah, ok. Pinches. No salto arriba de los pinches. Bien. Levanta su mazo y se acerca hacia vos. Ahora vamos a tirar iniciativa. Ay, Cal, ¿por qué estás tan lejos? ¡Cal! ¡Vais hizo cagadas! Yo no tiro iniciativa, sí. No, todavía no. Somos los dos mitad Pippin. ¿Dónde está mi...? ¡Mal! ¡Yo soy el mago! Y acá no está mal. Bien, ahora tengo que ver... Esto donde se muestra, ahí al costado. Entonces lo vamos a poner... De este lado, donde está vacío, si la gente puede ver. Bueno. Tira mi iniciativa, Baggins y Kaiden, ¿no? Ya que estamos. 10 en total. 14. Bien. No sé por qué no se muestra. Ah, porque les tendría que asignar acá el turno, claro. Ahí va. Y ahora hago así. Añadir turno, me aparecen ahí. Claro. Kaiden. 14. Vines 10. Y nuestro querido amigo. Bien. El cachiporras. Ahora nombrado el cachiporras, va el primero. Se va a acercar. Levantando su masa. La onda hacia abajo. ¿Clase armadura? ¿Yo? Sí. 16. Te pega en el piso y estalla uno de los pedazos de cristal ahí. Después le toca a Kaiden. Bien. Voy a usar
una bonus action para tirarme retirada expeditiva. Bien, bien. Para que me ponga... ¿Dónde está esto? Ahí. Ok. Y concha. Qué paja. ¿Dónde está? Espera, a ver, ¿dónde está la antorcha? La antorcha está en la loma de la roca. La antorcha, para moverla, te va a ocupar. Te va a ocupar. I know that. Te ocupo una acción. Claro, si te tiras de eso, ¿qué? Creo que si usas el coso ese, no tenés que soltar la antorcha. ¿Qué haces? Sí. ¿Qué haces? Te tiraste retirada expeditiva. Te tiraste retirada expeditiva. ¿Y ahora qué haces? Voy a dejar que caiga la antorcha ahí, o sea, dejo de usar mano de mago, que la antorcha sigue iluminando en el piso. Bien. Y le voy a tirar descarga de fuego al cachiporras este. Dale. Dale. Fuego todo lo que más. Esperemos que sí. Descarga de fuego es 20 más. Ok. Vamos a tirar acá. Eso es 18. Bien. Yeah. Yeah. Oh, bien. ¿Querés describir el hechizo? Sí. Van a ver que Kaiden estaba con el brazo extendido justo por detrás de Baggins, sosteniendo la antorcha con mano de mago. De repente la antorcha, la mano desaparece y con la otra mano va a apuntar al cachiporras, que ya lo tiene bastante cerca. Va a extender dos dedos y de los dos dedos va a salir una pequeña mota de fuego que va a impactar directo en el pecho de este sujeto creepy. Tira tu daño. Este creo que es 2. Bien, bien. Le pega. Se le encienden un poco los restos de carne y Baggins que está cerquita huele. El olor a podredumbre que deja. Y cae a Baggins. Pregunta, ¿a todo esto yo no escucho nada de lo que está pasando? Ahora, recién arranca el combate. Ok, Nada más gritaron, ¿no? Creo que sí. Sí. Bueno, yo lo que voy a hacer es disengage. Uh-huh. Esa es tu acción. Sí. Retirada. Bien. Sí. Y nada más, porque no tengo acciones bonus ni te. Bien. Ahora sí. Cal. El grito de auxilio. De Baggins y de dolor, ¿no? O sea que estamos. Quédate ahí, piedra, ya volveré. Movete tu velocidad, ¿sí? Sí, hice 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, no se me está acá. Listo, hasta ahí. Bien, ahora podés tomar tu acción de nuevo. O sea, podés hacer carrera y moverte tu velocidad de nuevo. También tenés tu oleada de energía de guerrero. Pero, ¿puedo hacer el salto? Ponele. ¿No? O el salto se toma como también como un movimiento. Se toma una acción. Es parte del movimiento. ¿Parte del movimiento? Ok. Bueno. Hasta ahí quedo, porque bien, si no me puedo seguir moviendo. Te queda tu. No, o sea, lo que puedes hacer es tomar la acción de carrera y volverte a mover la velocidad tuya. Vos llevas la antorcha, ¿no? Sí, yo llevo la antorcha en la mano. Bien. Por eso. Pero no puedo avanzar más. A lo sumo lo que puedo hacer es ya. Pero salirme... tu acción de carrera te deja moverte de nuevo. Mi acción de carrera. Es el dash, en realidad. O decir el salto. No. Vos como acción estándar podés usar un hechizo, carrera. Y carrera lo que dice es que te podés mover de nuevo. Ok.
Entonces, vamos a ver que estamos hasta acá. Como que en vez de moverte y hacer una acción, tenés dos acciones que son moverte. Sí. ¿Por qué se ve esa parte? La había entendido como directamente con una skill. Porque él tiene su propia luz dinámica. Sí, estamos aprendiendo. Sería esto de acá. Ah, no, está bien. Está bien, sería así por las columnas. Bien, avanzás escuchando los golpes y gritos de dolor y ves detrás de la columna este es uno de estos zombies así, bajando del techo por la columna. Ok. Somos historia. A estos bichos. Sí. Bueno, yo voy a tener un druida. ¿Vos, Bachi? ¿Paladín de nuevo? y aparentemente el paladín no se usa. Llegó hasta el nivel 15. Ahora escuchan de las paredes del techo se bajan estas criaturas. Run, you fools. Perdón, Max, acordate que vos tenés tu oleada de energía, que es una acción que no ocupa acciones y te da una acción. Ahora ¿qué? No. Yo tenía entendido que no. Es así. Pues la oleada de acción es una vez. Una vez por día. Vamos a ver. Por día. Claro. Y no ocupa espacio, digamos. Vos cuando la activás, ese turno te da una acción estándar más. Ah, sí. Ah, okay. Sí, la tengo reservada en realidad. Bien. Kaiden, el zombie arrastra su masa con pedazos de cristal y te ataca por la espalda. ¿Clase de armadura? De nuevo, todos tienen esta pequeña armadura. 16. Y 13. Sentís como impacta. Obvio que iba a sentir como impacta. 4 de daño en tu espalda, sí. Ay, ya no, es casi la mitad de mi vida. Y ahora acá. Ahora sí, se armó. Vamos a agarrarnos. Ahora bien, y este también levanta su masa. ¿Cuánto clase de armadura tenés? 16. Abalanza sin hacer fuerza, con el peso nomás, y vos la parás con tu stock sin problema. Bien, Kaiden. ¿Yo? Ok. Voy a usar. ¿Cómo miércoles se dice en español? ¿En inglés cómo es? Lo que vos dijiste el turno pasado. Disengage. Retirada. Eso, gracias. Voy a gastar mi acción en retirada y voy a usar lo del hechizo expeditivo que usé para moverme más lejos. Bien. Entonces uso disengage, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me voy a mover ahí. Destrabar. Y eso es todo. Eso es todo lo que puedo hacer. Bien. Cállense, se aleja de estos zombies que te miran irte rápido. Vos sales ¡chum! Y ellos así. Y te vas. Lento. Baggins. De repente los ruidos y gemidos a tu alrededor se incrementaron. Miraste así por el costado y entre las sombras aparecen más. Oh, ah, yeah. Ya. Ahí los veo. Ah. Yo me voy a mover. ¿A dónde? 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a mover al lado de Kaiden. Bien. Y voy a hacer un ataque. Aprovechando que tengo ataque de distancia. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cómo con qué? ¿Con qué ataca? ¡Ah! ¿Cómo era? Pensé que iba a decir que había perdido mi foco arcano o algo así. Me siento asustar. Con el rayito de escarchitas. Bien, ¿querés describirlo? Sí. Baggins, se ven que se aleja medio rapidito de todos los enemigos que hay a su alrededor.
pero una vez que llega al lado de Kaiden frena, da media vuelta, saca su llave de tuercas del cinturón y la agarra con dos manos y la apunta hacia este enemigo que está acá. Que tiene... Ok, dale. No, porque sí, no quiero pegarle acá por accidente. Pero ese que este lo va a atacar por la espalda. Dale. Así que estoy protegiendo a mi primo. Dale. Y un rayo de hielo empieza a formarse en la punta y va agarrando la poca humedad que hay en el templo y se va formando y se dirige como una serpiente de escarcha. Y nieve y copitos que se desprenden a su alrededor y va hacia él. Va hacia él. Bárbara. Me gustó. Tirá ese dado. 16 más algo. Pega. 16 más 5. Sí, está bien. Un de 8. Hace tu daño. Ah. Bueno. Qué sad. Bien. Es terrible cuando le pegas y tiras un 2. Un pedorro para un 1 de daño. ¡Ah! Recibe. Decepcionante. Recibe la serpiente de hielo en el hombro. Y le queda un poco escarchada la carne, pero no lo va a detener. Y ahora le toca a Cal. Ok. Va a embestir contra este. ¿El que tenés al lado? Contra el que tengo enfrente, sí. A ver ese dado. 19 más 6, 25. Pega. 13. Bien. Es más que un 1. Bloqueaste. Es más que un 1. Bloqueaste el golpe de él. Y por atrás tuyo pasó una flecha helada. Y aprovechaste y diste el corte hacia arriba. Y le pegaste en la cabeza. ¡Pruf! El casco se le cayó. Y cuando el casco salió volando, él se desmorona y cae al suelo. ¡Oh! ¡Eso fue fácil! ¡El próximo! Te queda. ¡Vamos, Cal! Bueno, te queda tu movimiento y tu acción bonus. No me voy a quedar acá. Lo voy a esperar. Bueno. Voy a esperar. No te tuviste que esperar mucho. De una. Ah, ya. Vamos, matambre. Bien, uno solo puede atacar este turno. Ah, pega. Menos mal. ¿Cuántos son las chas? Recorcho, Liz. ¡Rayos y centellas! Le golpeaste al otro dejando caer el casco y te pusiste a esperar al que sigue. Y el que sigue estaba balanzándose hacia vos con el mazo en la distancia máxima para swingear. Y te pegó haciéndote 8 de daño contundente. ¡Pum! Recibiste el golpe con parte de las costillas y sentiste algún crack por ahí adentro, ¿viste? No sonoro, pero vos adentro lo recibiste, lo sentiste. Y los demás solo se movieron. Kaiden. Bien, veo esto y voy a usar de nuevo... ¿para dónde estoy? Sí, ahí. Voy a moverme ahí. Y voy a usar descarga de fuego en el que tiene enfrente Carl. A ver esos dados. Dados, ahí, dados. 12. De nuevo. Pega. ¿Querés describir el efecto? Sí, me voy a. O sea, veo esto muy rápido. Así que salto hacia el costado, apunto de nuevo con dos dedos y. Como que sale una pequeña nubecita de humo de mis dedos y una motita muy pequeña y rápida vuela en dirección a donde está este cachiporra zombie. Y Cal va a sentir un zoom al lado, escuchar que le vuela al lado de eso y va a impactar de nuevo. Va a impactar en la cabeza de este bicho. Tira todavía. Bien.
Por favor, que no sea un 2. ¡Yay! ¡No es un 2! Ahí va. Le cocinaste. Necesito guardar un. Esto es. Un mensaje del chat para la posterioridad. El que no arriesga no rana. Muy bueno. No, comentario de oro. Le disparaste y le cocinaste un pedazo de la cara. Ahora la carne que tiene se le fue un poco y solo se deja ver los huesos. Y un poco de podredumbre. Vines. No te escucho, León. Tenés muteado el micrófono. Sí, ahora estás muteado. Uf, le pegaste y le cocinaste un poco la carne que se cayó a pedazos. Solo se le revela medio cráneo entre la podredumbre que tiene. Por si las dudas, me voy a mover un poco más de lo que me queda. Dale. Para acá. Ahí va. Bien. Vines quedó en la otra oscuridad. Vos ves que cae que la antorcha de Cal. Y te toca a vos, de hecho. Sí. Uy. No, para. ¿Qué? Vos no tenés luz. Yo veo diferente. Como que lo sí, que. Ya sé. Ahí lo veo en el... Me voy a correr un poquito. Vines, necesito un poco de ayuda aquí. Bueno, me corro ahí. Y ahí está. Quiero hacer de nuevo el rayo de escarcha a este que está ahí. Vale. Tira esos dados. A ver si sin cinemática sale mejor la tirada. 14 más 5, 19. Ahí va. Bien, bueno, a ver. Vamos. 6. Más que un 1. Bien. Preparás la llave turca. Sale la serpiente helada hacia este zombie. Bro. Le pega del otro lado de la cara, así que tiene la mitad quemada y la otra mitad congelada. Sigue en pie. ¡Un combo! Sí. Y dos caras cachiporras. ¿Eso es tu turno? Sí, me moví y actué. Bien. Cal. Ok. No, pará. Veo... Sí, está bien. Kaiden, Vines, Cal, yo. Y después. Sí. Bueno, veo que le hicieron todo este daño y Cal va a ir a rematarlo. Dale, a ver. Me encanta que tenga la espada ahí. 25. Pega. Dicen que la tercera es la vencida. ¡Oh! A 7 iguales. No, pará, recordemos. No está bien. Fue 7, solo 7 de daño, no fue crítico. Uh-huh. De nuevo. Tirás el espadazo hacia arriba. Le pegás en el casco se cae y el bicho se desmorona. Y ahora. ¡El próximo! ¡Vamos! ¿Listo? Claro. No me voy a acercar ahí, era malo. Bien. Te voy a ir esperando. Nada. Ok. Ajá. Muy inteligente el bicho ese, ¿eh? Muy inteligente. Vice. ¿Clase armadura? 5 de daño, un mazazo. Para, ¿cómo era para anotar el daño? Eran 6 y 5, van 11. Y el otro va acá. ¿Lo guardo? Me voy a haber puesto. Te pegan el piso y estallan los cristales de negros esos ahí. Este ya actuó, ya está. Eran 3, el otro se movió. Kaiden. Bien, voy a usar de nuevo descarga de fuego. ¿Dónde está? Hasta ahí. Bien, entonces me voy a mover para acá y voy a apuntar. Ahí está. Sí, y voy a apuntar al que tiene Baggins enfrente. Bien, bien. No, conciencia. 9. Apuntás. Disparás. Y
sale como una cañita de verdad asustada. Sí, yo lo imagino así. ¡Perdón! Ay, qué... ¿Haces algo más? No, solo... ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo ir ahí? Porque no puedes ir ahí. Ah, ok. Bueno, no, me quedo ahí exactamente donde... Ah, claro, no veía eso. Me quedo exactamente ahí. Bien, bye. Acabas de recibir el mazazo. Tenés pedacito de cristal negro pegado. O sea, clavado, perdón. Está bien. No, me la banco por ahora. voy a agarrar con más fuerza todavía mi llave de tuerca. La voy a agarrar como bate. Déjame contar. Te quiero contar qué quiero hacer. Quiero usar de nuevo. Puedo usar. Señor DM, ¿me deja usar Shocking Grasp a través de mi foco arcano? Sí. Y le quiero apuntar a la cabeza, al casco. Dale, a ver. Pega. Y esto también es un D8. Juntado el casco, un 4. Como un bate, te preparas así, ¡fum! Swingueás y le pegás en la cabeza. Haces todo el estallido. El casco cae, es un casco de madera que se, con plumas, como les había dicho, y se quema un poco por electricidad y el bicho se desmorona. Lo sabía. ¿Algo más? Como los Power Rangers. ¿Puedo usar una...? ¿Puedo hablar? ¿O contaría como una acción? No, puedes. Primo, apunta a la cabeza. Ok. ¡Tú ven atrás mío! En el próximo turno. Te toca. ¿Cuándo te puedes mover? Cal. Ah, sí, te puedes mover ahora, de hecho. Ah, sí, bueno. Es cierto. Me voy por ahí. Bueno, Cal. No mucho, no quiero. Viste por el refilón que te hizo caso. Bien. Y voy a atacar a este chaboncito que tengo a la derecha. Dale. Bueno. Ahora sí. No. Bueno. 9. Le golpeas en la armadura y no te dice nada. ¿Puedo usar mi reacción? Sí. Bien, voy a usar lo último que tengo de cambio crónico. Voy a ver que Cal le erra eso y quiero dejarlo tirar de nuevo. Tira de nuevo. Okay. Tenemos que ir a tiempo. Medio como que siento un dolor de estómago que quiero vomitar, pero sigo como que viajé en el tiempo. Después te explico lo que sentís. Dale. ¡Sí! Bien. dale, describí tu crítico. Power up. Agarra así. Lo destruís con esto, así que agregale la destrucción. Ok. Cal medio que empieza a bailar un poco con la espada. Así, de esa manera. Golpea un par de cosas. Medio que raspa el piso con la punta de la espada. Va sacando tipo chispazos. Así, chiqui, 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 chiqui. Y lo atraviesa de abajo para arriba. Y tiro el daño. Todo el daño. 12. Acordate que es el daño, el dado máximo tuyo más el dado que tirás. O sea, vos sacás. Sí, ¿cuánto daño haces? ¿Un de 8? Un de 8. Bueno, entonces 8 más lo que sacaste ahí. Sí. Bien. No, está todo. Lo atravesás de lado, le rompes el casco a la mitad y cae. Cada uno para un lado diferente. Termina tu turno ahí. Queda un enemigo. No, jugar, creo. Me acerco a este y vamos a. Voy a usar oleada de acción. Dale. Y voy a pegarle de nuevo. Bueno. Y que se siente muy, muy energético. Empoderado. Se siente empoderado y afortunado. 22. Pega. 11. Bien. Siguiendo el consejo de Vines, describís tu golpe pegándole la cabeza. En la cabeza, ok. Esta vez directamente, como que se concentra,
¡Voy a ser capitán! Y le da directamente el espadazo así. Derecho a la cabeza, y cosa de que se le parte en dos el casco y todo. Le clava de abajo con una estocada rápida. Le atravesás la cabeza y el casco se lo sacás, no se lo rompés. Le sale por arriba y se lo sacás y se desmorona. El casco cae de un costado. Después de todo este revoltijo de combate, el templo vuelve a su quietud original. No se escucha nada, ni se mueve nada. El aire vuelve a estar húmedo. Y los grunts se escuchan en su cabeza. Ayuda. Y hasta acá llegamos hoy. ¡No lo sabía! ¡Leon! Sí. ¡Ay, este león! Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Esperamos que les haya gustado. Esto va a estar público este mismo viernes, temprano. Esperamos que sea temprano, que me acuerde yo. Es mi responsabilidad esto. Y bueno, gracias a todos ahí por el cariño y seguirnos en el chat. Ahí leí el comentario de Don Julio. Lo leí. Muy buena mesa, gracias. Claro que sí. De nuevo, espero que nos acompañen el martes que viene. Así que ahora los dejo con el outro mientras veo a quién podemos raidear para que puedan seguir viendo gente jugando rol. Sí. Así que muchísimas gracias, chicos, si quieren saludar. Bye bye. Gracias por acompañarnos. Soy una masa. Stay tuned. Yeah.